Muy buenas tardes, amigos. Y bienvenidos a una nueva edición de Domingos con Juan G. Cía, número 63. Que se dice pronto, ya queda menos para la 65, con rima. Hoy domingo con Juan G. Cía, mucha cía por cierto, es lo que vamos a tener hoy aquí, donde vamos a recuperar la sección de MSX inaugurando el año 1986, pero también tendremos a unos amigos que nos van a hablar de la RU MSX celebrada ayer en Barcelona. Veremos alguna foto, gentileza de David, que junto a Tunai montó un stand con MSX y mucho MSX, y como diría Rajoy, y muy MSX. Una vez nos hablen de lo acontecido ayer en esta reunión, pasaremos a ver títulos del año 1986, lo que dé tiempo. Mañana es fiesta, no tenemos prisa, así que hoy pillaros algo fresquito, cenando, empezamos y a disfrutar. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes amigos y bienvenidos a esta edición número 63 de Domingos con Juan G. Cía. Como veis, hoy mucha cía, lo cual siempre me provoca un enorme orgullo y satisfacción contar con tantos amigos en un domingo en el que vamos a retomar por fin, después de tanto trabajo, después de tanta ausencia, la sección de MSX inaugurando el año 1986. Pero sobre todo también y gentileza de David y de Tunai, que estuvieron ayer en la RU MSX. Hablaremos un poquito del evento, de cómo fue aquello, de asistencia. David ha tenido a bien mandarme unas cuantas fotillos. Y como siempre, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarme un día más. Estoy súper a gusto porque tengo que traer una manta eléctrica y estoy como Dios. ¡Ah, qué gustito! Y la verdad es que espero que esto se me pase pronto y poder retomar mi actividad laboral y todo este tipo de historias. Pero antes de saludaros a todos, que veo que ahí está bastante gente, y de izquierda a derecha voy a saludar a la gente que me va a acompañar hoy, donde veis que hay gente que ha venido últimamente, gente que no viene mucho, gente que inaugura en el domingo, como el caso de Tunai, y gente pues como David, Elric y Kiko, que son nacidos. Así que de izquierda a derecha, David, muchas gracias, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Veranit. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estén? Buena nit. Pues bien, pero mira, me he dado. Quiero sí, primero, sobre todo, agradecer a Tunai por haberme ayudado y su mujer ayer por toda la asociación de MSX. Uh-huh. Y también a la asociación de amigos de MSX, y gracias a ellos nos ayudaron. Bueno, nos faltan algunas cositas, nos ayudarán, digamos, a completar el tema stand, o sea, el tema, digamos, técnico, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues, lo primero que yo quería decir es agradecer todo esto. Aparte de toda la gente que ha venido, que me ha dado las gracias, me ha dado la enhorabuena. Y nada,
manifiesto por las gracias y la gratitud por todos los afectos que he recibido. Muchas gracias, David, porque me comentaste tanto esta tarde como ayer que hubo mucha gente que preguntó por mí, pues a toda la comunidad de Sí, MSX que se ha cierto. acordado de mí y de gente como Elric. Muchísimas gracias por ese detalle, por tenerme en mente y como comprenderéis, entre que estoy bajo mínimo y que estoy lejos, ya me gustaría, pero sin duda espero algún año poder asistir y poder participar con todos vosotros, aunque no sea usuario de MSX, pero me llama mucho la atención. Estoy disfrutando mucho los juegos y todo lo que estoy descubriendo de este sistema y me está básicamente enamorando. Muchas gracias, David. David y todos, ¿no? Elric, muy buenas noches y bienvenido de nuevo aquí al canal. ¿Cómo van esos cursos académicos, chiquillos, que te tienen ahí entretenido a tope? Nada, buenas noches, buenas noches. Y nada, bien, bien, el curso bien. Y aquí deseando volver aquí a hablar de MSX, que es lo que mola. Pues muchas gracias y bienvenido. Amigo Kiko, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juanje. 4 horas largas ayer de directo, ¿eh? Madre mía. Sí, la verdad es que sí, lo único que parece ser que ha habido un problema y me ha pasado lo mismo que a los compañeros de AmigaWave. Solamente ha grabado 1 hora y pico del final. Sí, porque yo hoy lo he ido a poner y no me he visto. Que el principio se lo ha, el principio se lo ha Sí. comido con papa. Una lástima, ¿eh? Sí. Porque. Es que todavía pone que está procesando. Bueno, también son cerca de 5 horas de directo, o sea que quién sabe, ¿no? Si algún día de esto se terminará de Ojalá, procesar. ojalá, Pues nada, ojalá. pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos también como usuario de MSX que eres, no tanto como puedan ser el resto de compañeros, pero también tienes tus aparatos y eso es estupendo. Joaquín, más conocido como Retroabuelo, muy buenas noches. Muy buenas, buenas a todos. ¿Qué tal, tío? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y participar hoy con nosotros. Nada, gracias a ti por la invitación. Qué menos. Un placer estar aquí y un lujo. Que por cierto, Entre tanta gente. cuando estábamos probando los juegos y me estabas tú diciendo cosas, parecía que estaba viendo un vídeo tuyo, porque lo estabas comentando de manera que se entiende y de manera que bueno, que hasta el juego más complicado o más raro, escuchándote a ti que hay que hacer, se hace más o menos. Así que espero que lo pases hoy bien y que no sea la primera ni la última, David. Juan, esto retrovuelo. Espero lo mismo, yo espero lo mismo. Y Tunay, Muchas bienvenido. gracias. Muchísimas gracias, Tunay, por aceptar la invitación esta así de última hora, que gracias a David te ha metido aquí con nosotros por haber estado en el canal. Oye, Tunay, muchísimas gracias y más que bienvenido aquí en el canal, tío. Un abrazo muy grande. No, hombre, gracias a ti, Juanje. Yo estoy encantado de estar aquí, ya sabes que me mola mucho tu canal y bueno, el de todos, de nuestro grupito. Y bueno, decirle también al David que no hace falta que me dé las gracias, que es una cosa que me encanta, que quiero seguir haciendo con él. Y bueno, me lo pasé muy bien y estuvo espectacular, la verdad. Mucha gente y todo muy bien. Estupendo, pues lo dicho, tío, espero que no sea ni la primera ni la última vez que tú vienes por aquí, porque tú también tienes tu canal, tú también eres jugón, tú también tienes una gran colección no solo de títulos, ¿no? Sino también de sistemas, lo demuestras cada día en tu canal subiendo vídeos, tienes tu hardtop, tienes tu habitación del vicio y eso es una pasada. Así que antes de empezar, si me permitís, y como siempre, pues vamos Gracias. a saludar a la gente del chat, empezando por SPT Trigun, David, la amiga Jessie, Johnny Jones, Luis Pérez, Mike VK, R. Castillo, joder, qué de gente, Francisco Javier, Avis, Roberto Herrera, que dice que por fin MSX, sí, por fin Gerard Tost, ¿quién más tenemos por ahí? Excelsor, Luis Pérez, creo que ya lo saludo también, Zanac 2, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Quién más? Uf, esto va súper rápido hoy. Carlos Matazón, mi mosquito, muy buenas, tío, un abrazo, Santiago, ¿quién más? David ya lo he dicho, Zanac 2 también. Roberto Herrera, Miguel Cobo, que se va al cine, que lo pase bien, Carlos Blanza, ya nos contará la película otro día, Micón, Jonathan Sánchez, en fin, toda esta gente, pues muchísimas gracias. Iré saludando a medida, Mark Félix también, en fin, a medida que vayáis entrando, pues os iré saludando, iremos comentando más fustes que no va a poder estar en el directo, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar. Y si os parece, tanto David como Tunay, aunque luego daremos paso también a Kiko, Elric y Retroabuelo, Marmentaz también ha venido. Si os parece, tanto David como Tunay,
que responda el primero. ¿Qué edición de RU MSX es esta y qué es lo que encuentra allí el usuario de MSX, que tanto éxito y tanta buena acogida tiene allí en Barcelona y que se desplaza gente como incluso con Amito desde las Canarias, se desplaza gente de todos los puntos de la península? ¿Qué es lo que tiene esta RU MSX para llevar tanto tiempo y para tener tanto éxito? Podéis empezar cualquiera de los dos. Empieza tú, David, si quieres. A ver, el éxito de la RU MSX es que lleva muchos años y es un referente en España en el sistema MSX. Aparte, creo que más uno ya lo sabe, que Cataluña en MSX se llevó mucho. Uh-huh. Pues es normal, y aparte se van llevando novedades, uh-huh, tanto juegos como hard, se ha ido viendo durante todas las ediciones, uh-huh, y es normal que los usuarios, que no solo de Tenerife, sino de toda España, o sea, y ayer vi gente de Andalucía, gente de Navarra, gente de Zaragoza, gente de Valencia y gente que, bueno, que no lo sé yo, pero de todos los puntos de España. Creo que incluso vino uno de México, uh-huh, si no recuerdo mal. O sea, ese era el referente aquí de España. Sí, un mexicano que es un programador que hizo varios juegos, ahora no me sale el nombre. No me acuerdo. Hizo incluso la presentación uno de ellos. Sí, sí, estuvo ahí en directo haciendo presencia de sus, o sea, de sus videojuegos y tal. Y muy bien, o sea, programador cojonudo. Bueno, decir a la gente que vos que estáis hablando ahí en el chat que por un problema técnico, desconocemos cuál, de ahí que yo haya empezado el directo a las 9:30, era que los chicos de Constelación Comodore, cuyo directo empezaba a las 6, han tenido algún tipo de problema técnico, ajenos en todo caso a Luismi y su equipo, y no han podido realizar el directo. Y el poco vídeo que tenéis en YouTube, si os sale en el feed, si pincháis, veréis que dice que el vídeo ya no existe, supongo que lo habrá borrado. Es una lástima porque tenía mucha ilusión, había quedado con bastante gente para este directo, y estoy leyendo ahí en el chat que lo dejan para el fin de que viene. Así que desde aquí, Luismi, darte ánimos para que a ver cómo puedes solucionar esos problemas técnicos. No sé si lo habrás hecho por Hangout, no sé si habrás usado XSplit, no sé si habrás usado OBS. Con OBS. Porque yo era uno de los integrantes. Tú estabas allí. Claro. En el chat nos han dicho los juegos Mecha 9 y Zumbinea. El nombre del chico este mexicano. A todos vosotros estáis al frente de todo. Muy bien. Tengo una memoria, vamos. Sí, no, a ver, si no podemos estar con todo, ¿no? No sé si, ya sabéis que, gracias a Dios, nuestros canales tienen, al menos el mío, y sé que muchos de los vuestros también, tienen bastante penetración allí en Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil. Pues desde aquí un saludo muy grande a toda la comunidad hispanoamericana que nos sigue tanto aquí como en otros canales. Esta pregunta va para Elric, Kiko y Joaquín. ¿Habéis estado alguna vez en una RU de estas vosotros? No, yo no. Yo tampoco. Lo máximo que estuve fue en una Retro Coruña, pero no alguna vez me gustaría ir a una RU de MSX, pero no se dio el caso. Y tú tampoco, tú tampoco, ¿no, Joaquín? No, ahora actualmente ya me queda muy a desmano. Sí, te queda más lejos que a mí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Bueno, pues si os parece, chicos, voy a minimizar lo que es la pantalla con nuestros caretos, y si os parece, David, vamos a empezar a ver las fotos del stand tuyo y el de Tunai y lo vamos comentando, ¿os parece? Sí. Venga, pues vamos a quitarnos nosotros los caretos y creo que esto lo tengo ya más o menos. Aquí está. Vale, supongo que esto lo voy a poner un poquito. Cuando vayas poniendo las fotos, me lo dices y yo te voy a cantar. Sí, ya estamos viendo la primera, en la cual se ve la foto del pasillo. La entrada de mi casa con las dos cajas que llevé de cartón y dos carritos de súper. Bueno, clásicos carritos de súper, que la otra vez llevé uno, pues tengo dos. Nos comenta por ahí Francisco Javier que ayer fue una RU masiva. David, tú que no te has perdido una o te habrás perdido poca, ¿realmente lo de ayer fue épico o monstruoso en cuanto a afluencia con respecto a ediciones anteriores? A ver, es que no solo fue de gente, sino de stands. Ajá. Incluso tuvieron que meter un stand fuera. El de Pablitis lo tuvieron que poner fuera. Ajá. No da abasto, o sea... Yo, para mí, una de las más grandes, o sea, con más gente que he visto y más stands y más variedad que he visto. Claro, como llevemos nosotros, te llevaste el tema, pues, se hizo un poco pequeño. Yo pedí la foto y los chicos me dijeron, no, más de tres ya no podemos.
Bueno, ya vemos que está causando furor esa caja de pan. No comas pan, disfrútalo. Está causando furor en la gente del chat. Qué bueno. Lo que no sabemos, David, la caja de abajo es que es de mantequilla ya que estamos. No, hombre, tendríamos que buscar de croissant, pero no, era de ordenadores. Joder, macho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente foto. Bueno, aquí estamos viendo que preguntaba Jesse si había llevado el Gizmo. Pues aquí tenemos a Gizmo. Sí, conmigo. Le llamamos a nuestro pequeñín. Pues nada. Oye, David, en esta foto que estamos viendo, ahí tenemos ordenadores tanto tuyos, insisto, como de Tunai, ¿verdad? En este stand. Tunai se llevó su MSX2 Plus, el Panasonic. El V no se lleva, dímelo tú, Tunai. Pero me acuerdo. Yo tengo el V. El VWX o algo así. No me sí, por eso yo no lo sé, por eso lo preguntaba a ti. Ya está por ahí. Sí, está por ahí. Estamos viendo, perdona que os interrumpa, David, estamos viendo cómo has llevado junto a cada ordenador su correspondiente fichita con su descripción y su foto. Esto te la has currado tú, ¿no? No, eso me lo hizo Xavi, un chico que hace de Kai, que os ha contado el juego en el que nos has mostrado tu mirada y el póster. Pues este chico hace también réplicas de cartuchos, o sea, de las cajas de cartuchos, que alguna vez os lo he dicho, y le pedí por encargo, me lo hiciera él. Yo, la idea es mía, y él, digamos, mostró lo que de mi idea. Pues vemos que están con su plastiquito y con su soporte, o sea que está, esto no es un folio que has impreso tú, sino que esto es algo un pelín decente. Es que, lo que es el plástico está con polenos chinos. Ajá. Y lo otro es un formato cartulina, o sea, es bastante grueso, bueno, tú nadie lo ha visto ya. Porque así aguanta mucho más, porque si fuera papel va a durar 4 días. Y como tú y yo tenemos intenciones de ir a otros sitios, a llevar a la exposición de MSX, pues qué mejor, que ya que lo hacemos, pues se hace bien. Oye, David, estas camisetas ahora que vienen Navidades podías hacer un poquito de merchandising, ¿no? Y a ver si, si te saco unos cuartos con esas camisetas, ¿no? la que tengo yo de Nick. Claro, la que tienes tú con tu logo de David Thromas, tío. Esta era antigua, quiero hacer una nueva. Espero que próximamente la pueda mostrar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente foto. Ya me dices que con quién estás. Aquí estás con Tunai y dos personas más. En un momento de la RU. Como van por orden, sí. Tú las tienes también, David. Sí, pues mira, de derecha a izquierda tenemos a nuestro amigo Miguel, un chico muy majo, que también estuvo en la Rota Barcelona. Y después tenemos al coleguilla Tunai. Y pues estoy yo. Y pues está Marmenta, que creo que también está en el chat. Sí, Marmenta está ahí, sonriente. Sí, bueno, pues el Mar no veas, el Mar me pegó una paliza al Gradius que... Anda, no me digas que es un jugón en toda regla, ¿no? Sí. Al que ves con las gafitas ahí, ese es una máquina jugando. Pero una máquina. Le sacó brillo a mi MSX. Acaba de entrar también Marcos Octavio, buenas noches, pues buenas noches. Y te pregunta Jesse, tanto a ti como a Tunai, ¿cuántos modelos de MSX 1 y 2 te llevaste en total, David? ¿O llevaste en total? De MSX 2 Plus llevamos uno que llevó Tunai, Turborre uno y yo. De MSX 2 creo que fueron 3 o 4 y el resto MSX. Pero el resto cuantifícalo, que es lo que quiere saber ella y supongo el resto de amigos. Los 17 por ahí. Madre en total llevaste unos 25 por ahí. Llevamos un 24 y el 25, sí. Bien, creo que está. Unos 17, sí. Esta foto es mítica de David junto a Konamito. Por cierto, Konamito que estaba avisado, pero no sabemos si finalmente entrará hoy también o no. Aquí tenemos a Konamito que también haría un esfuerzo titánico y enorme para desplazarse. Estamos hablando sobre el tema este. Estamos hablando. Para y estamos hablando del stand este de fuera. Pero este es fuera de la exposición. Es del stand de Pablitis. Mira, dice Zanak que hostia, que él está por ahí atrás, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Conocéis a Zanak 2, que está en el chico en el chat? Yo no. Personalmente ¿Y qué foto? Es que no sé quién era Zanak 2. Pues debe de ser de aquí, a ver si damos con él. Y le ponemos cara al amigo Zanak. Estábamos con Pigmantat y nos usamos los cuatro, me parece. Debe de ser de alguno de por aquí. Sí, he tirado para atrás la foto, a ver si él se identifica ahí. Y que lo diga ese. Manifiéstate, Zanak, manifiéstate. Manifiéstate. No sabemos cuál de ellos será, si está de espalda o si se le va un poquito el jeto.
Pero bueno, que diga de todos estos qué camiseta llevaba, o si está de perfil, si está de espalda y tal, y así lo... Y así, aquí estáis todos fichados, y esto es... Esto va a ahí. Ahora, ahí. La ¿quién, siguiente? ¿Quién eres? ¿El de la camiseta azul? Del soy un viejo de, de MSX. Dice. Soy un viejo de MSX. Bueno, tenemos aquí ahora un primer plano del Gizmo con un joystick. Qué grande, sí, tío. Es... Joystick hecho por el David. Yo no sí, lo sí, sabía. Señor, este sí, está a la derecha del de Lila. Venga, vamos a por él, sentado. Vamos a por él. Parece que os lo ves. Como tirándome un pedo, dice. Yo entro no me... Tiene que ser uno de estos, ¿no? A la derecha el de Lila, pues este de aquí. ¡Tatán! Tiene que ser este, ¿no? Pues la próxima vez, Ana, coño. Preséntate, joder. Claro. Claro que sí, hombre. Debe de ser este. Tiene toda la pinta de que debe de ser este, pero fijo, vamos. Porque dice que está a la derecha del de Lila, que es este señor. Pues este, que está así como levantando el codo, como diciendo... Sí, ahí lo lleva. Con el codo así, ¿no? Como diciendo su pedo. Está ahí diciendo... Ahí lo llevas, ¿no? El recado. Se está apoyando el codo en la barra del bar, pero no había barra, ¿no? Sí, dice que el de las gafas, pues nada, va a ser este. Un poco pixelado, pero mira. Sí, dice que sí, que bien, sí. Bien, hemos dado con él. Bien, continuamos bueno, con la foto que íbamos, con la de Gizmo. Oye, si aquí alguno de vosotros estáis, pues lo decís, ¿eh? Que detrás del ¿era mismo... el stand de las revistas? ¿Puede ser ese? Creo que sí. En ese proyector, ¿qué tipo de cosas dabais? ¿Juegos, conferencias, documentales? Ahí metieron un montón de música, parece todo. Para mí un poco fuerte. Molaba mucho. Al principio mucha música, después conferencias y videojuegos enseñaban y tal. Hombre, también acaba de entrar el amigo Uri. Pues Uri, un saludo muy grande, tío, bienvenido. Por ahí ya comentan quién se ha comido el peo de Zanac, el tío. Pues el de Lila, por eso estaba Lila, ¿no? Lila y Blanco estaba. Bueno, aquí tenéis. ¿Quién os hizo David este banner, tío? Tan chulo, porque veo que ahí también hay publicidad de Mitsubishi, Kawaii, Dragon Fury. Que eso me lo hizo un amigo que conocí en el canal. Bueno. En el grupo que estuvimos de MSX, Versus MSX, lo de hacer el aire, me podía ayudar para hacer una lona, y me salió Gerard Tost. Gerard Tost, este chico también es bastante accesible aquí al canal, ¿eh? Sí, suele entrar a veces también. Sí, y está, lo he visto yo por aquí. Ah, vale, entonces me ayudó, que hicimos dos, no una, esta es la segunda. Buena calidad. Porque esta es un poquito de calidad, en el fondo nos costó mucho. Y la otra es el mini encuentros, que fue la primera que hicimos. Bueno, Gerard y yo sabemos la penitencia que pasamos con la nona de las cojones. Pues la primera la hicieron mal, hubo un poco de show. Cuéntalo, si estamos en domingo, o sea que puedes contarlo si quieres. La peripecia. La empresa no me acuerdo, pero yo les pedí unas medidas y me mandaron otras medidas. Pero mandaron las medidas, que eran totalmente diferentes. De lo que yo había, bueno, tanto yo como Sera habíamos pedido de imagen, nos la mandaron descolorido. No era el mismo color que habíamos pedido, ¿no? Pedimos otra vez, me dijeron que no, que o era así o era pagar, dijimos que no. Y ahí se quedó, a ver, no es mala nona, la veréis, es la que es mi encuentro retro de CN, pero sí, la segunda ya será, como estaba preocupado. Ahí dice Gerard, está ahí. Bueno, aquí vemos la habitación del retro, porque aquí teníamos el logo de David, que ya es de todos conocido, pero este logo, ¿cómo se te ha ocurrido a ti, Tunay? La habitación del retro ahí con las letras del Castlevania, ¿eh? Está auténtico, ¿eh? Le tengo que dar las gracias a la mujer de Uri, a la Yuna, porque ella es la que me hizo el diseño. Le dije que mi saga favorita es Castlevania. Ajá. Una de mis favoritas, porque favorita no puedo tener ninguna, una de mis favoritas, claro. Y me hizo ya el diseño, o sea, una pasada, me gustó mucho. Pues esto tienes que registrarlo, que después pasan cosas,
¿verdad? Sí, después la gente, es verdad, Kiko, ¿no? El Kiko, mira cómo se hace. Estas cosas hay que registrarlas, que después vienen las penas. Bien, vamos a pasar a la vamos a pasar a la siguiente foto. Bueno, aquí tenemos hay mucho Bill Gates por ahí. Otra, sí, sí. Aquí tenemos otra, el Juan de Barcelona también acaba de entrar. Muy buenas noches. DJ Diego también, muy buenas noches. Tenemos aquí, pues eso, lo mismo, ¿no? Hay que ver la cantidad de MSX, ya ha dicho que en total entre 25 y 26 máquinas. Fijaros todas ellas catalogadas. David, aunque después vamos a ver una foto, David, tonight, de todas las máquinas que lleváis, ¿cuál ponéis en funcionamiento o cuál encendéis o cuál dejáis que la gente trastee y use de todas estas? Pues dejamos tres. Sí, el Dragon MSX, el Turbo R del David y el 2 Plus mío para jugar. ¿Y la gente cómo respondía ante esos juegos? No paró. No paró, ¿no? Había una chica pequeña de 14 años que era la hija de un conocido tuyo que llevaba barba. Que se sí, la hija es de Ramón. De Ramón, yo no lo conocía de un mini encuentro. Estuvo jugando, pero horas y horas al Penguin Adventure. Hostia, qué grande, chaval. Y la Tetris. La hija de R. Castillo. Joder. Muy buena la jugando. R. Castillo, sí, hombre, R. Castillo lo tenemos aquí entre nosotros, sí, señor. Además, uno ha sido al canal, un saludo, tío. Pues eso, es su hija. Me quedé alucinado de cómo jugaba de bien a los juegos de MSX. Y bueno, y el Mark, y bueno, limaron ahí los mambos, ¿eh? Mucha gente. La verdad es que estuvieron prácticamente todo el día, no, vamos, estaban ahí. Está diciendo Castilla que sí. Pues es que no pararon de jugar. A Castilla, pues mira, cantado. De todos los modelos que llevaste ahí, David, tonight. Framba, buenas noches. De todos los modelos, ¿cuál es el modelo? Porque en una RU MSX, evidentemente, la gente ya ha visto de todo, pero sí. ¿Qué modelo es el que más llamó la atención a los visitantes? ¿Qué modelo decía, anda, mira, qué hijo puta tiene este? ¿Hubo algún modelo que destacara por su rareza, porque no es habitual verlo en ferias y tal? Aparte del dragón, evidentemente, sí. Exactamente. Hubieron cuatro modelos más, cuatro o cinco. Hubieron los dos Casio pequeñitos, que yo estaré mostrándolos, que se parecen a un Spectrum, ¿vale? Porque son japoneses. El otro que es el PV7, que es un poquito más grande, pero es muy pequeñito. El de al lado de la derecha, que es otro japonés, que es un MSX2, es un Panasonic. El sí, auto... Preguntaron bastante. Y otro que es bastante raro, y un día te lo enseñaré, porque es muy raro, es el JVC que tengo. Que también es muy raro. Bueno, ha entrado también el amigo Linfocito y el amigo Jonathan Sánchez, que lleva aquí un rato, junto a Arnau. Pues buenas noches, chicos, bienvenidos. Seguimos viendo aquí maravillas de MSX. Estamos viendo bastante. Y otros, lo típico, me decían, este lo había tenido. Y otro que también me preguntaron bastante fue el Sony el 501. Es el que lleva incorporado el Data Recorder, el cassette. Sí, ese era muy guapo. Y también mucha gente me preguntó por él. Y dos es muy raro también. Dos anécdotas que yo tengo muy curiosas, que unas me preguntaban si vendía los ordenadores. Eso no tiene precio, David, eso no tiene precio. Ya lo sé. Y otros miraban a ver dónde estaba el ticket del precio. Mira, ahora sale, ¿no? El de la cinta es ese de ahí al final, el Sonic. Sí, está al lado del Spectravideo. Sí, doble slot de cartucho y el de cinta a la izquierda. Estaba muy completo, estaba muy bien. Es uno de los MSX1 más completos que se hicieron en el mercado. No tenía disquete, ¿no? Ese disquete sí que no tenía, ¿no? No, el disquete tiene, que también lo llevé, el el Spectravideo, el X-Express. Porque ya hubiese sido paso atrás, ese modelo ya con disquete. No, de MSX1, ¿eh? Estaba bueno, muy cerca del dragón. Ha entrado también el amigo Araubi, que también tengo muchas ganas de que un día se incorpore aquí en directo con nosotros. El amigo Araubi, ya sabéis que tiene un canal donde sube walkthrough, donde sube gameplay comentado, donde se ha terminado. El último vídeo que he visto suyo ha sido uno donde se ha terminado con un par de cuyons el Green Beret de MSX. Todo bonito. ¿Quieres salir la perra, tío, en tu canal? Y aquí tenemos la siguiente foto donde tenemos a este señor con barba echándole el ojo ahí, no sabemos exactamente a qué.
Evidentemente una MSX. Oye, si alguien del chat se reconoce, por favor que digas, que diga al igual que Zanac, ese soy yo, ese soy yo, y le ponemos cara, ¿eh? Eso es. Aquí identificar a la gente. Identifícate. Están ahí los de Floppidermo, son compañeros míos de eventos. Lo de los muñequitos de esto, Hama y todo eso. Ah, sí, estos son chulísimos. Esos son muy asiduos, de toda, me parece, a, todo, a los retros, sí, ¿no? Toda, sí, y la RU sobre todo, siempre están. Yo ahí siempre, en la esquina esa. Este le está echando el ojo al Gizmo, también, ¿eh? Todo que este le está echando el ojo al Gizmo y... Cuidado, ¿eh? Me preguntan bastante por el Gizmo, si... Es que fue la estrella de la exposición. Bueno, fijaros en esta... Más... Fijaron esta vista panorámica, David, el pedazo de stand en forma de L que te montasteis tú y tú nadie, ¿eh? A lo tonto, ahí hay metros, ¿eh? Y hay máquinas, tío. Pues mira, de metros hay 7 metros y medio. Bueno. Ya te lo digo yo, 7 metros y medio por 60 y pico. Y en esta foto, que está, que aquí se ve la panorámica en forma de L, tú nadie, si nos explicas quiénes son las dos muchachas que hay allí al fondo a la derecha. Pues una es mi mujer... La de blanco y la otra del jersey negro es la mujer del... ¿Miguel era? Miguel. De Miguel. Pues ahí, ahí, compartiendo afición con los muchachos. Ahí, ahí. Además, sí. Mira, se lo están pasando pipa, no sé si porque le están haciendo una foto, lo cual es muy... Ese era el momento que me estaba jodiendo, el Mark, me estaba... A Miguel y a mí, yo estaba en el Turbo R del David... Y el Mark estaba en el mío al lado, con los dos con el Gladius, y el tío llegó a la quinta pantalla y nosotros no lleguemos a pasarnos la primera. O sea, fue un cachondeo. O sea, que ahí tu señora te está diciendo ja, 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 ja. Casi haciendo así, ¿sabes? La mano. Y la otra está diciendo vaya par de dos, ¿sabes? Un buen rato pasemos, sí, en ahora, esa esquina. Ahí está diciendo, ahora vas a la casa y me lo cuentas, ¿eh? toma, jugón, toma. Qué grande, tío. Bien, pasamos a la siguiente, en la cual seguimos viendo modelos. El Hitbit, ¿este de qué marca es? A ver, bueno, eso lo sabréis vosotros mucho mejor que yo, el Spectra Video. La verdad es que, David, enhorabuena, tanto tú como el que te haya hecho las fichas, porque, fijaros, voy a hacer aquí un plano de la ficha. No se ve porque está pixelada, David, pero ¿qué datos incluías tú en esta ficha? Ponía el año, ponía la memoria, RAM, la ROM, y también venía la empresa. ¿Sí? Entonces es un MSX, pero claro, había la dos logo. Pues si era Sony, Philips, pues de cada logo de cada empresa. Maravilloso. Y eran pocos datos, pero bueno, tampoco queríamos extenderlos. Maravilloso. Bueno, ya como hemos dicho en la previa, supongo que tanto tú como Tunai pues subiréis a vuestros canales cosillas y tal, y aquí simplemente una breve muestra cortesía de David y de para simplemente pues eso, ¿no? Aprovechando que hoy retomamos los directos de MSX, pues también un poquito para aprovechar y hablar de la RU, ¿no? La verdad es que no paran de seguir modelos, tío. Estos son los modelos, los que voy a poner ahora, los de la foto 647, son los modelos que dices tú que son así parecidos a Spectrum por el tamaño de las teclas y tal. El PV7, sí. Y el otro. Sí, estos son los pequeñitos. Ajá. Sí. Y estos si los son coges tú, te gustarían, Juanje, porque se parecen mucho a las teclas del Gomax, ¿eh? Sí, sí, tienen un aire. El timing es muy parecido. La gente no conocía el tamaño y cuando lo veíamos, pues, tan pequeño es. Lo que pasa eso es lo malo, que las teclas eran muy pequeñitas. Y para lo que tenemos tamaño, la mano gorda. Tamaño pequeño, pero pregunto, las mismas prestaciones que un MSX1 normal, ¿no? Sí, sí. Mira, las teclas son más pequeñas que un Spectrum. Ajá. Para tener una idea, el PV7, sí, las teclas son muy. El tamaño es muy similar. Sí, pero otros eran. ¿Y al tacto son gomas o es otra cosa? Sí, son gomas, es goma de. Sí, es goma. Es goma, tío, goma. Ya te digo que te gustaría. Estaría el tininess del teclado. Bueno, aquí estamos viendo en primer plano el Panasonic con esos logos y esas letras en naranja. Chulísimo este modelo, tío. Verdaderamente. Es un japonés. Estéticamente es una barbaridad, ¿eh? Integrado numérico a la derecha, si lo has visto. Sí, sí. Sí, sí, le he hecho un zoom. Ahora lo veréis vosotros. Ya sabéis que vais con un pelín de lag. Pero sencillamente increíble. O sea, estos son modelos que no son. No son usuales verlo en cualquier tipo de feria, ¿verdad? Aquí no llegaron a Europa. Esos son japoneses. El teclado es japonés. Ajá. Madre mía. Ese Panasonic causó furor.
El que estamos viendo ahora en primer plano, ¿tú no te refieres? Sí, sí, el A1S. Ese preguntaba a mucha gente, la gente le hacía muchas fotos y le preguntaba mucho al David dónde lo había conseguido y eso, porque la verdad es que una rareza. Muy bien. Y de esos hay tres tipos de modelos: con teclado numérico, sin teclado numérico. Incluso hay uno que la disquetera está en la parte frontal. Sí, abajo. Sí. A ver, ese MSX2, ¿no? Sí, sí, son dos también. Pues mira, ahí es buena máquina. Estamos viendo aquí esta especie de, David, esta especie de tarjeta. ¿Estas tarjetas qué son? ¿Acreditaciones? ¿Tarjetas que tú le dabas a la gente por si quiere contactar contigo para algún menester? Sí, de visita. Exactamente, para que contacten contigo, teléfono, redes sociales, sí, etcétera, ¿no? Sí, sí. Se estaba ligando. También. Hombre, ha entrado Fernando García, que comenta que qué se ha perdido. Pues bueno, te has perdido media hora de programa, pero todavía no hemos empezado a jugar. Estamos enseñando fotos que David me ha mandado de la RUE MSX de ayer. Fernando García, muy buenas noches. Tampoco te has perdido tanto. Bueno, sí, según si te gustan los cacharreos, pues te has perdido ya casi todo, porque ya en breve vamos a empezar a jugar, pero bueno. Y aquí estamos viendo, joder, qué tío, tiene modelos para aburrir, hijo puta. Este JVC. JVC, la verdad es que has hecho fotos, es que si te pones a hacer fotos todos los ángulos y no salen todos, No sé, no, es una cosa personal, pero no sé vosotros y la gente del chat, pero a mí me encantan los MSX que no sean blancos, tío. Los que sean así como negros, como el Panasonic. No sé, el blanco lo veo como muy de oficina, ¿no? El negro lo veo como algo más exclusivo. No sé, ¿qué opináis vosotros de esto que os comento? En cuanto a estética, Soy más de modelo. A mí me gustan negros también, A ti te gustan negros, ¿no? Se ve como que son más profesionales. Sí, a mí negro también, porque los blancos casi me recuerdan un teclado de PC de toda la vida. Exactamente. También acaba de entrar Simon Soft, muy buenas noches, bienvenido. No sé cuántas fotos exactamente quedan. Bueno, este que estamos viendo ahora aquí es un Sanyo, ahora lo verás, David, pero me llama la atención esta especie de reposamuñecas que tiene a la derecha, donde están los cursores. Sí, es muy curioso. Es muy curioso esto, ¿verdad? Porque no se lo he visto ya otro modelo de MSX. Esto lo hacía mucho Sanyo. Ajá. Y de este modelo hay bastantes modelos, incluso uno árabe. Ajá. Y es también así, como dices tú. Pues hay un formato de este tipo que es árabe, que es el Chavaría, me parece, que se llama, de la casa Sanyo. Mira, nos comenta la gente ahí en el chat que los blancos al final pues acaban poniendo amarillo, evidentemente, y me comenta David, exacto, que tendría que ver los rojos, que son increíbles, los rojos. No he visto yo ninguno. Sí, yo tengo uno rojo, lo que pasa no lo he llevado porque había uno de los lados del teclado, bueno, del ordenador, que estaba un poco agrietado. Uh-huh. Y tenía miedo que con el transporte se rompiera, y lo que quiero hacer un día con tranquilidad es un pegauta rápida por la parte posterior de la caja, hacer un pequeño remiendo para entonces en la próxima exposición llevarlo. Pues yo tengo uno rojo Ferrari. Joder, eso tiene que ser chulísimo. Sí, es un National. Mira, ves, por ejemplo, este negro, que a ver qué marca es, Mitsubishi. Esto, por ejemplo, esto es una pasada tenerlo en la casa, tío. Yo no había visto ningún Mitsubishi tampoco, nunca. Pues este es Mitsubishi, a ver, el MLFX1. Esos son, sí, estos son muy bonitos. Este es como decíais vosotros, ¿no? Ya no es tan blanco corriente como un teclado de PC, sino que esto te da un aire más de exclusividad, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Precioso este Mitsubishi, sí, señor. Es bonito. Pues el otro está el Dragon, con la pantalla TFT pequeñita que llevé. Que yo lo utilizo de tester cuando viene un ordenador nuevo. También acaba de entrar Cristian Mullera, muy buenas noches. Vemos ahora uno blanco aquí, David, que no sé exactamente qué modelo es, pero que tiene puesto un cartucho de Konami. ¿Qué cartucho es? El cartucho es un recopilatorio que la gente se hace de casa. Hay grupos, hay lo que sea, suele hacer. Y ahí mete pues bastantes juegos. Y aquí estoy viendo este pad de Panasonic. Es la primera vez que veo yo un pad de Panasonic, que tiene la cruceta naranja y dos botones naranja también. Sí, está chulísimo, tío. Este mando es del Panasonic, aquel tan bonito que te gustaba antes. Ah, ¿que venía con el propio modelo? Sí. Oh, precioso, tío. El timing era muy bueno. Si te fijas otra vez a Panasonic, verás que es igual. Sí, tiene la misma estética, sí.
tiene la estética similar. Y aquí esto es lo que te decía antes, ¿no? Que en este pequeño TFT conectaste el dragón, ¿no? Sí, ahí conectamos el dragón. Qué maravilla. Que la gente jugaba también al dragón. Y jugaban con la pantallita pequeña, te creas. Hombre, al dragón hay que jugar como si juega cualquier cosa, tío. Sí, jugar. Bueno, aquí estamos viendo este juego, creo que es el Contra, ¿no? O el Grisor. Sí, este es mi turbo que tengo. Si miras a la parte de izquierda abajo, pone mi nick. Mi nick antiguo, desde hace muchos años. Y este es el Contra de Konami. PCM MIDI. Si te fijas el cartucho, es la Mega Flash ROM. Mega Flash ROM SSC más SD. Sí, esto es para poner tarjetas mini CD para jugar con un Everdrive. Bueno, es una idea. El Everdrive. Una cosa que aprendí ayer fue que los juegos en el Turbo R, por ejemplo, contra más potente es el MSX, el scroll es más rápido. Y contra menos potente es el MSX, pues el scroll se ralentiza un poquito más. No lo sabía. Lo mismo jugando al Gradius. Ajá. En el Turbo R iba bastante. No es mucha diferencia, pero iba más progresivo, más un poquito más rápido. Y en en el 2 Plus iba un poquito más lento. Curioso. Yo tampoco lo sabía. Y otro chico vino también y cuando vio mi ordenador, dice, hostia, a mí este juego no me va tan fluido y tal. Y dice, no sé yo si esto... Y bueno, y hablando, oye, pues... Al final pensemos, pues tiene que ser por el modelo. O sea, contra más potente, pues mejor fluidez de juego tiene. Acaba de entrar también el amigo José Mez. Hola, Gentuza. Pues para Gentuza tú, bienvenido, muchacho. Un saludo, que ya te echaba yo en falta por aquí. Y aquí tenemos el WSX con el Penguin Land Adventure, creo que es cargado. Penguin Adventure. El Penguin Adventure, que también causaría furor no solo con la hija de R. Castillo, sino con el resto de gente, ¿no? Ahí estuvo un rato. Ese es el único mío que hay. Ese era el mío. Si te fijas, Juanje, es la línea similar al Turbo R. Sí. Lo único que es el X es negro. Fíjate tú aquí. Y es una línea muy bonita. Me encanta el Panasonic de... Sí, esta es una pasada. Y el monitor, la gente alucinó con el... Con la calidad que daba este monitor. Con el monitor Sony. Es que es monitor. No es más monitor que TV. Normal. Mira, ahí está comentando Araubi que más de que respecto a lo que hablaba Tunay, más que vaya más rápido en el 2 Plus y en Turbo R, va a píxel a píxel. Y en MSX2 uno va en bloque de 8 píxeles. O sea que supongo que esa será la explicación técnica a lo que hablaba Tunay de la fluidez de los scrolls, ¿vale? Puede ser, sí. Bueno, yo no lo sé, ya te digo que nos dimos cuenta de eso, de que iba uno un poquito más rápido que el otro. Pero que digamos que Tunay, una vez que juegas, se nota, ¿no? Se nota, sí. Si estás uno al lado del otro como estábamos aquí, se nota. Y el Mark que juega en emulador, el emulador va mucho más deprisa que en el sistema real. Entonces estaba bien entrenado, ¿sabes? Para él iba lento el juego. A Fran más le mola este Panasonic, dice que sí que está chulo, la membrana del teclado es la misma, nos comenta R. Castillo, y acaba de entrar también José Luis Sánchez, pues un saludo José Luis, bienvenido. Bueno, aquí tenemos a dos Simber jugando, uno no sé a qué están jugando exactamente, bueno, tiene pinta que están jugando al Gradius, ¿no? Ahora lo vamos a ver, uno está jugando al Gradius y el otro está jugando a otro juego, parece, ¿no? El Penguin, que está en la espacio. Vale. Es el Penguin bueno, en el también. Si ahora cuando el pingüino va despacio, va recogiendo peces, es ahí. Si alguien se reconoce en esta foto, si alguien se reconoce en estas fotos, que lo diga, porque el que llevaba la chupa esta de cuero es característica, y este que con el peinado de este señor, solo con barba y gafas, también es muy característico. O sea que si es él, que se manifieste. Que diga, soy yo. ¿Vale? El mando mío es original, ¿eh? De MSX, o sea, de la época. Sé que ves gris ahí. Es de Sancho. Bueno, ha entrado también el amigo Sid System que dice, muy buenas, uno que se perdió la RU después de 3 consecutivas. Vaya por Dios, pues nada, no te preocupes que evidentemente habrá más. Sí, es el grado 3, exacto. Bueno, aquí tenemos también de nuevo una instantánea de las chicas aplaudiendo. Yo no sé si está aplaudiendo tu derrota o está aplaudiendo exactamente que está aplaudiendo la señora de Tunay, pero vamos. Seguro, se estaba cachondeando.
¡Hala! Dale, no tenía el día. No tenía qué, perdona, que ha pasado, el del Turbo R, ha pasado dando por culo la moto. Nada, que me estaban metiendo caña. Y aplaudiendo como diciendo, ahí está mi niño, ole, ole, ole. No, me estaban metiendo caña a mí. Me dio bien, el mar me dio bien ese día. Ya hablando privado con él, ya le he dicho que tenemos que quedar un día y esto no puede ser. Esto se tiene que arreglar, ¿no? Sí, no puede ser. Bueno, y Peña dice, buenas noches y bienvenida a la nave del Mesexterio. Oye, me ha gustado esa, me la apunto. Lo de la nave del Mesexterio. Que parece que estamos hablando del Batisterio también. También ha entrado Francisco Delgado, muy buenas noches. No sé cuántas fotos quedan. Bueno, David, poquitas. Aquí tenemos una revista que creo que es una de tus adquisiciones en la feria, que se llama MSX Area. Sí, a ver, esta revista aquí lleva unos números. Lo único que, bueno, a veces uno se pierde en cosas, porque hay un montón de cosas. Y hablando con los chicos, porque estoy hablando con los vinieron dos chicos de la revista, les dije, bueno, me dejaron ojearla, la ojeé y les dije, mira, jamás había visto una revista y no me recuerda una, y todos los usuarios de MSX seguro que se acordarán, pues les tenemos una nostalgia muy especial, a la revista de MSX H-Nostar. Y les dije, me da un aire a ir H-Nostar, ¿no? Los chicos les salió... de los ojos, ¿no? Se le cristalizaron, ¿no? De la emoción, ¿no? De haber dicho yo esto. Quiero reconocerlo. Me encanta esta revista. Y me recuerda mucho la forma en todo a la H, ¿no? O sea, ahí todos los usuarios de MSX. Os resumo esta revista. Bueno, ¿pero? veo que hay que acaba de entrar MSX Blog, creo que es con Amito, pues ya sabes, te unes a la llamada y hablas con nosotros, que sabes que te hemos avisado tarde, pero te hemos avisado, tío. Y aquí tenemos el contenido de la revista, donde review del arcomaje, cómo acabar más mapa el Drainer, artículos juegos interactivos, comparativa Winter Game versus Winter Events y jugabilidad explosiva para MSX con el Bombing Bay, ¿vale? Pasamos al siguiente, que creo que tenéis otro artículo. Bueno, este es el cartucho del Hyper Sport que te has comprado, ¿no? Sí, me lo compré, lo ponían a 20 euros, pero bueno, regateé con el propietario y al final había 15. Ya, en principio es un poco más bien de precio. ¿15 está bien o está ajustado a mercado? Sí, está bien. Con caja está bien. Vale. Con caja, los MSX1 y este calibre suele costar entre 10, 12, más o menos. Claro, la caja hay que pagar un poco más. Está muy chulo este juego. Y no es caro aquí. Yo lo veo un precio muy bien. Dice Recantillo que MSX Area sale una vez al año. O sea, una revista que sale de manera anual. Madre mía. Joder. Yo pensaba que era más asidua. Bueno, ahora estamos viendo otras revistas que son Conecta el Micro. No sé si eso es de TV3, eso, a ver, es un programa que hacía TV3, a principios de los 80, que hablaban de microordenadores de la primera época. Una cosa muy curiosa, que la casa Dragon intentó meter en la televisión los Dragons, y el profesor español dijo que no, pero TV3 sí. Y eso son las revistas del programa. Pues aquí lleva el logo de TV3 y el de la Caixa, o sea que aquí detrás había billetes. Sí, sí. Y eso es un programa que se llama Conecta al Micro Pical Start, de TV3 de los años 80. Madre mía, pues este señor tiene una pinta de retro como él solo, ¿eh? Madre de Dios. Es antiguo este. Este señor con esa corbata y esa chaqueta es lo más retro que llevamos visto hoy, quitándolo MSX. Madre mía. Pero retro, ¿eh? Pero retro. Y este que está aquí es con Amito, este de la gafa. Está en catalán, por eso. Esa chaqueta seguro que ahora vale mucha pasta. Esa la pones en eBay, vamos. Esa chaqueta está más especulada que las propias revistas. También acaba de entrar el amigo Alex Ga. Pues Alex Ga, muy buenas noches, bienvenido. Pasamos a la siguiente. Esto es muy interesante, David. Nuestros hijos y sus videojuegos. Saber cuál es su relación y entenderla. By Héctor Fuster. Y vemos aquí un papá y lo que se supone que es un hijo, cada uno con su mando. Y sí, hablar con la dinámica de antes y la ahora con los videojuegos. Hacen una similitud. Bueno, hay que leer el libro. No quiero tampoco hacer spoiler. Os recomiendo comprar ese libro. Yo ahora me ha dado por comprar libros. Ya lo he visto
dos de las fotos son libros y la tercera es un libro también. Uh-huh. Me aficiono por los libros. Uh-huh. Para culturizarme un poco, nunca había de más. Víctor Prieto dice: buenas y resacosas noches a todos. Supongo que vendrá de fiesta. El puente es largo, no te preocupes, es largo para todos. Muchos días de fiesta y muchos días en los que poder salir, disfrutar y jugar a videojuegos, así que hay tiempo para todo, Víctor, no te preocupes. Bueno, y aquí tenemos el siguiente libro, Super Control, serias aproximaciones al mundo del videojuego, Ferran González Coord. Otro libro de la editorial Star Magazine Books. Sí, de Matra, que este hace juegos y hace cosas. Pues otro serias aproximaciones al mundo del videojuego que te hace, te ayuda a programar, te orienta en cómo programar un videojuego, supongo que no lo he leído, evidentemente, pero... No me he metido en el libro. Yo sé, hablan de microinformática y me interesa. Uh-huh. Ya lo compré ayer, o sea, que no tengo tiempo ni casi ni elogiarlo. Bueno, pues ya hemos visto todas las fotos, no sé si Konamito va a entrar o no. Vale, no lo sé, voy a poner de nuevo un poquito la cámara. Conectándome. Bueno, pues mientras que viene o no viene, Elric, Kiko y Joaquín, que lleváis un rato callado, ¿qué os parece estas fotos que nos ha mostrado David? ¿Qué os parece, Elric, tú primero? Bueno, tremenda, ya te digo, yo todo lo que veo de MSX me estoy aquí, que me está cayendo la baba. Kiko, de lo que hay ahí, ¿te gustaría hacerte o tener algo? De lo que has visto en ese magnífico stand de Tunai y de David. Hombre, ahora mismo tengo aquí abajo un charco que de babas. y sí, me gustaría tener todo. Todo, ¿no? Directamente. Todo. En tu caso, retroabuelo, ¿tienes algo de lo que aparece ahí o algo que especialmente, al igual que Kiko, o vas a decir también todo? Casi todo, menos el Hitbit 20P. Ajá. Que es el que tenemos mi hermano y yo, el resto, cualquiera me vale. Cualquiera me vale. Bueno, ¿qué os parece, chicos, si empezamos a jugar? Decir que hoy, como no teníamos muy previsto, porque hoy en teoría íbamos a hacer la segunda entrega de varias de la retroexperiencia, ¿no? Quiero agradecer a David, a Miguel Cobo, a Roberto Herrera y a dos o tres personas más que me habéis mandado las fotos que pedí en el directo del domingo anterior de juguetes, de juegos de mesa, en fin, de cosas que tuvierais antiguas. He de decir que Roberto Herrera, Miguel Cobo y David y una persona más, no recuerdo el nombre, sí me han mandado por correo, por Skype cosas. Insisto a que si queréis mandarme cosas, vuelvo a decir lo mismo que he dicho esta mañana. Cuando vuelva a tener material suficiente, pues haremos otro directo, pero ya no buscaremos las imágenes en Google, sino que usaremos las nuestras propias, ¿no? Se trata de eso, de que usemos nuestras imágenes y de que usemos nuestros recuerdos, y aprovechando que normalmente estáis en el chat, pues cuando ponga las cosas que me manda Roberto Herrera, pues diga, pues eso me lo compré en tal año, lo conservo y tal, pues Miguel Cobo lo mismo, David lo mismo, ¿vale? Por eso estoy esperando que me mandéis más cosillas, ¿vale? Porque aunque tengo material, prefiero tener mucho más material, y si sobra, oye, pues hace otra cosa, ¿de acuerdo? Así que, como decía, hoy no vamos tampoco a hacer como hemos hecho anteriormente, aprovechando que hemos estado hablando de la RU, pues tampoco hemos hecho... Tampoco voy a hacer lo que se hace habitualmente de, pues hoy vamos a hacer arcades, vamos a hacer conversiones españolas. Hoy vamos a ver una selección que ya tenía preparado el amigo Retroabuelo, la hemos supervisado entre todos antes de empezar, antes del directo, y creo que aquí se está incorporando el amigo Konamito, que no sé si está ya o no está ya. Y como digo, los juegos que vamos a ver son todos del año 86, pero va a haber de todo. Va a haber conversiones recreativas, algún que otro español, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya os digo que la lista que me han mandado da para tres programas, ¿verdad, David? Retroabuelo, por lo menos, ¿no? Sí, sí, por lo menos da para tres. Tres o cuatro, depende del juego. De vez en cuando dices tú también, ¿eh? Cuatro o incluso cinco. Bueno, creo que me oigo con eco y eso quiere decir que ha entrado Konamito. ¿Konamito? Dígame. No, dígame usted, buenas noches. ¿Quieres poner la cámara o no? No, no estoy presentable. Este vino de juerga, vine de rencar. Muchas veces he salido en pijama, o sea que...
Bueno, eso queda a gusto del consumidor. Oye, muchas gracias y bienvenido, pese a que no te hemos avisado con suficiente antelación, pero ya sabes cómo transcurre últimamente mi vida. Muchas gracias y bienvenido. Hemos estado viendo fotos de David, que en la cual sales tú en una con él, de la Rue MSX. Cuéntame, porque el resto ya me ha contado, cuéntame cómo fuiste, qué te encontraste, si era la primera que iba, evidentemente supongo que no, y cuáles son tus experiencias, ¿no?, de esta Rue MSX. Pues llevaba sin ir desde 2009, llevaba 6 años sin asistir a la RU, y como siempre el ambiente de la RU es espectacular, la gente, los expositores, el local incluso está genial, y la verdad es que cuando voy para allá me lo paso pipa. Lo que sí es verdad es que hay tanta gente a la que saludar y con la que te pones a alegar que luego se te pasan las cosas, vas a comprar cosas y luego cuando llegues están agotadas, que me pasó. Hay juegos que se presentan o historias que ponen en la pantalla grande y no estás atento, pues claro, lógicamente. Es que también en un día concentrarlo todo, saludar a la gente, ver novedades, comprar y tal, es prácticamente imposible, pero bueno. La verdad es que estoy bastante bastante contento y mis impresiones son totalmente positivas de la RU. La verdad es que... Pregunto, ¿la RU siempre se desarrolla en un solo día? ¿Por qué? Porque visto lo visto, ¿por qué no se plantea la organización hacerlo en dos? Pues siempre, que yo sepa, siempre se ha hecho, por lo menos las que yo he ido, siempre en una sola jornada. Ayer precisamente hablaba con uno de los organizadores de la AMSX y le comentaba la posibilidad de hacerlo en 2 días. Pero claro, eso ya es algo que tienen que discutir ellos como organización y ver si les vale la pena, si económicamente es viable también y cómo lo organizan. Desde luego que sí que es verdad que en 2 días tendríamos más tiempo todos los visitantes, los que venimos de fuera, de verlo todo con un poco más de calma, ¿no? Y quizás a lo mejor el primer día pues romper un poco el hielo, conocer a la gente, saludar y tal, y luego a lo mejor el segundo pues dedicarlo un poco pues al tema de compras o de ver demos o ver algo más tranquilamente. Pero sí, porque supongo que para gente como tú o gente como yo, el desplazarse desde tan lejos para simplemente una jornada... Pues sí, ya te digo que más de 6-7 personas me dijeron: joder, lo tuyo sí que es afición. ¿Has venido solo para la RU? Sí, he venido para la RU, no he venido de turismo a Barcelona. Coño, pues lo tuyo sí que es afición. Digo, bueno, la verdad es que lo hago porque me gusta, ¿no? Y como el que se va pues a Disneylandia o se va a ver un concierto de rock, pues yo me voy a la RU. Y la verdad es que es un sacrificio de tiempo, económico también, pero lo hago con muchísimo gusto. Me gustaría, si tuviera la posibilidad, de hacerlo más a menudo, pero no me queda más remedio que hacerlo una vez al año. Nos comenta por ahí R. Castillo que se hacen 2 al año. Sí, sí, sí. Antes habían comentado, cuando me estaba conectando, no sé quién comentó, que se hacía 1 sola al año. Se hacen 2, una en junio y otra en diciembre. De hecho, el año que viene es la 49 en junio y la 50 en diciembre. Serán 25 sí. años de la RU, casi nada, ¿eh? Joder, 25 años se dice pronto, ¿eh? Pues sí, toda una vida. 25 años se dice pronto, madre mía. Por cierto, Bonamito, encantado de haberte conocido. Pena que no, como tú decías, que la concentración no da para todo, ¿sabes? Porque Bonamito y yo, de acuerdo, ¿no?, que habíamos dicho, de hablar los dos un buen rato, ya no pudimos casi. No, es que precisamente eso es lo que me pasó. Oye, hablé contigo muy poco, casi cerrando ya. La foto que nos hicimos en el final. Sí. Y cuando hablamos un poco, es que no da para todo, toda. Sí, y me quedó gente por saludar, gente con la que hablar, de esto que le dije, que decías, bueno, luego hablamos y tal, y no volví a verlos más, o sea que, pero bueno. Bueno, supongo que Bonamito, que evidentemente todos tenemos nuestros compromisos laborales, familiares, etcétera, etcétera, pero ¿cómo coincide un puente? Pues no has hablado con David o con esta gente y decir, oye, voy tal día y me vengo tal, y por lo menos, aunque no haya feria, me quedo con vosotros un rato. ¿Tenías tanta premura por volver a tu tierra? No, la verdad es que no era ni siquiera algo planeado. No se me pasó por la cabeza quedarme en Barcelona a pasar unos días. Aparte, hombre, tampoco yo soy una persona en ese sentido un poco, digamos, un poco rara. No me gusta molestar a nadie, de quedarme en casa de nadie ni nada. Entonces, lógicamente, como también el tema del hotel cuesta pasta, pues tenía, o me planteé ir justo, me fui el viernes por la mañana, al mediodía llegué ahí a Barcelona y me marché, pues esta mañana regresé a casa, 2 noches pasé ahí,
Quizás, hombre, para el año que viene planteo el acudir incluso con la familia, uh-huh. A lo mejor. Ya sí, hombre, el ir con la familia ya te puede permitir hacer un poco más de turismo, independientemente de conocer más gente, ¿no? Claro, pues aprovecho, si voy con la familia, pues ya aprovecho, en vez de 3 días, 2 días, te quedas 3 o 1 semana y aprovechas pues para moverte por Barcelona, capital, y por los alrededores y conocer aquella zona. Sí, seguro, es que claro, es que dices, he hablado muy poco tiempo con David, he hablado muy poco tiempo con fulanito, apenas he visto lo otro. Ya no digamos el haber estado media hora o una hora tomando 2 o 3 cañas, ¿no? O sea, es que es imposible, ¿no? Sí, es imposible, es que en la RU date cuenta que empieza a las 11:30 de la mañana y paras prácticamente para comer en un ratillo y luego vuelves otra vez a la RU y a las 8 cierra las puertas y ya lo que sí hicimos fue luego ir a cenar y nada, cenar pero hablar un rato y a las 12 de la noche o por ahí para casa, bueno, para el hotel. Y ya cada uno, pues claro, es que también hay gente, yo entiendo que hay gente que, yo porque me he quedado a dormir, pero había gente, por ejemplo, como Pablo de Valencia, que tenía que coger un bus para volver, otros como John conducían 6 horas hasta Bilbao, entonces claro, la gente a veces va con el tiempo pegado, no tienen quizás esa oportunidad de estar más tiempo allí, a lo mejor disfrutar pues eso, de salir por la noche a tener una cena, una sobremesa distendida o hacer turismo por la ciudad. Pero bueno, ya te digo que la verdad es que con un día es para matarse. Es un mataero, sí. Sí, sí, no para. Es un mataero. No para. Bueno, acaba de entrar también Nomita, un saludo y un beso. Dice que se va por la mañana con Juanje y vuelve por la noche y está con Juanje. Si Juanje está hoy en fire, para cuando está una semana sin subir nada, bueno, pues aquí estamos hoy entre amigos y de puta madre. Así que, oye, chicos, ¿qué os parece, sobre todo Elric, Kiko y sobre todo Retroabuelo, que están muy callados, claro, estamos aquí hablando los que habéis ido a la feria? ¿Y qué os parece si empezamos a ver el juego del 86, chicos? Guay. Vicio. Ay, vicio. Dime Tunay. Una cosita más, déjame enseñar el póster este. Sí, por supuesto. Que están hablando del juego ya en el chat. No sé si se ve. Sí, el Life of Mars. El Life of Mars. Este va a ser, para el MSX va a ser pues un Pier Solar de Mega Drive. Que hicieron. Pues yo creo que va a ser un bombazo, Una auténtica pasada. Sí, he visto comentarios de Fernando García de que cuando lo lanzaban, de que va a ser algo parecido a Metroid, pero desconozco evidentemente ni de quién es, pues, ni cuándo sale, ni nada. Pues Metroidvania le han puesto más o menos. O sea, sí. Metroidvania, a mí no me gusta esa expresión, pero bueno, porque cada juego tiene su encanto. Pero bueno, sí, tiene algo de Castlevania, algo de indagación como el otro, como el Metroid, y está muy bien, o sea, yo me quedé alucinado. Sí, sí. Está muy bien. En 2 meses y medio lo programaron, eran 2 chicos, no me acuerdo del nombre, la verdad. Sí. No, pero perdona, ¿verdad? Si tú lo sabes los nombres. Sí, Kennedy y Oscar Albero son los de dos chicos que lo que componen Kai Magazine. Es, exacto. Y, o sea, una verdadera pasada, Yo vi un scroll parallax que no lo he visto nunca en MSX, que me dijo cómo lo hizo, o sea, magia de programación me dijo, y con algún programita, historia, o sea, una auténtica pasada. Por ahí dice Kiko José Més que más que callado está fumando, básicamente. Qué jaya. Está ahí ocupado con tu pipa y... El juego este lo iban a poner a la venta ayer en la RU, sí. Pero hubo un problema, que cuando fueron a quemar las ROMs en los cartuchos físicos, hubo un problema de incompatibilidad con el modelo de cartucho que habían escogido y no pudieron grabarla. Entonces el juego está terminado y está a falta solo de tostarlas dentro de los cartuchos para poderlas poner a la venta. Y entonces yo al final de la reunión, como dije antes con Tromax, el chico, sí, que salía, sí, Kennel, estuve hablando con él y tal, y me dijo que ellos creen que en aproximadamente un mes o así lo tengan ya listo, porque van a intentar probarlo con ese modelo otra vez, a ver si son capaces de grabarla, y si no, tendrán que cambiar de cartucho para poder grabar el juego. Pero el juego está completamente terminado, y está hecho, en lugar de ensamblador han utilizado
Turbo Basic, o sea, es Basic pero vitaminado, vamos. Sí, por ahí lo comentaba Zanac, que es Turbo Basic. Buenas noches a Luis Retro MSX, también a Nansuf. Y por ahí decía el juego en Barcelona, decía SS, ponerlo. Pregunto, ¿está disponible para descarga o solo va a salir en edición física o cómo lo van a distribuir los chicos este juego? Que yo sepa, física. ¿Por cartucho? Sí. Por cartucho, y me suena, ¿no? Cartucho, sí. Sí, solo físico. Pues nada, y su pues página si, online. Si es solo físico, no seré yo el que se lo piratee y lo dumpee aquí, sino que el que lo quiera que lo ponga y que lo compre y que este tipo de cosas, detrás del esfuerzo, como comprenderéis, que hay de estos chicos hoy en día, porque antes se sacaban los juegos como rosquilla en cinta y tal, pero hoy en día sacar un juego, al igual que está haciendo la gente de 1985 Alternativo, a los cuales de aquí mando un saludo y demás, hoy en día no solo es ponerte a programar, es que como no tengas gente detrás con pasta o te dejes tus ahorros, es muy difícil sacar una cosa de esta para que después nosotros lo pirateemos, ¿no? Porque podemos entrar en el infinito debate de que yo me bajo las películas, de que yo me baje los juegos, porque si baja mucho dinero, pero hablamos de iniciativas muy, muy, muy humildes, de iniciativas muy, muy, muy de andar por casa, que oye, que lo menos que se puede hacer es colaborar, aportar con ellos de alguna u otra manera, ya bien sea dándole difusión a través de los canales de YouTube y blogs, o bien sea adquiriendo el producto directamente a aquellos poseedores de un MSX. Así que desde aquí os animo a que cuando eso esté, supongo que en el blog de Konami o en el de Elric, daréis buena cuenta de ello cuando esté disponible y la manera de adquirirlo, y espero que, oye, que aquellos usuarios de MSX, pues hagáis con una copia si os gusta el juego y lo disfrutéis, subáis vídeo, lo comentéis y lo valoréis, ¿de acuerdo? Así que bueno, después de esta pequeña mini editorial apoyando el producto nacional, vamos a empezar nosotros a jugar, y que no se diga que oye, que sí, que los juegos que voy a poner hoy están bajados, me lo han pasado, vale, pero son juegos antiguos del 86, joder, que no es lo mismo, ¿vale? Bien, pues si queréis apagar las cámaras y nos ahorramos un poquito de fondo de ancho de banda, vamos a empezar ya a ver los juegos, e insisto, juegos que me ha facilitado, lo diré, retroabuelo, que por cierto, que me ha facilitado miles y miles de juegos, y hoy se verán unos pocos, es imposible verlos hoy todos, y por eso digo que sin duda alguna esta serie del 86, fijaros que con lo tonto, ya llevamos más de una hora hablando de la RUE MSX, saludando a David, a Elric, a Konamito, a Tunai, a Retroabuelo y a Kiko, y ahora sí, ahora ya nos vamos a poner a jugar, y como decía antes, como no ha dado tiempo de hacerlo como me gustaría, hacer arcades españoles y demás, vamos a empezar por orden alfabético con los que yo tengo apuntado aquí, que no son pocos, que cuando ya ha llegado un momento que me ha dicho el Rick, Juanje, ya está, no te va a dar tiempo a poner más. Y bueno, a partir de los 30 ya. Bueno, el primero que vamos a poner es una versión de MSX1, pues, o sea, ya sabéis que queda una sección pendiente de MSX2, pero insisto que los juegos que vamos a poner hoy son todos para MSX1, y si nos quedamos flipados con la versión de 1942 de MSX2, no está nada mal esta versión de MSX1 de 1942, así que si os parece bien, ya sabéis, como siempre, ahora ya Retroabuelo, Elric y Kiko, que son más de jugar, podéis dar vuestras opiniones, que ya aquí los otros tres te han hablado ya hasta las trancas. Eso sí, cuando queráis comentar, ya sabéis que yo hoy me vais a facilitar el trabajo enormemente, porque habláis vosotros y juego yo. ¡Bien! Pero no manqué. No, lo justo y necesario. Acaba de entrar Julito el Foscuro, que dice que por fin un directo, que siempre lo ven diferido. Pues nada, pues bienvenido. Ahora está en Demo Mode. Y yo hoy equipado con joystick, bien, vamos a echar una partidita, venga. Pues vamos a ver qué tal está, ya os digo que me ha sorprendido bastante este juego, porque si era una pasada la versión de MSX2, esta pues no le tiene nada que envidiar a la de Spectrum y demás. Así que ya sabéis, como siempre, experiencias con el juego y sobre todo puntuaciones. Retroabuelo, a cantar, venga. No, esta versión de MSX1 es muy meritoria, es lo que es casi la recreativa para ser MSX1. Lo único que me mata, igual que el arcade, es la música. Para mí es Dios, insufrible. Tan buena como la del Green Beret de MSX. Uf. Bueno, para escuchar la música, no sé por qué, pero tengo que dejar de disparar, ¿no? Sí, los impactos te la tapan mucho. Es que no se ve
el vídeo. Ah, espera, que me dicen que no se ve. Vale, vale, vale. Ya está, ya se ve. Estábamos jugando aquí, que no. Yo no sé qué estoy jugando, Eso, eso es muy de Juan G, que no se vea, ¿eh? Ya está, ya se ve. A ver, a ver. No te veo. Eso es muy de Juan G, que no se vea, ¿vale? Cosas del directo. Dice por ahí que estoy jugando al Mr. Go. No sabéis, cabrones, que sabéis que esto me pasa mucho, tío. Al escondite, al escondite. Bueno, pues sí, la verdad es que la música es igual de taladrante que la que la original. Jorge, no se ve todavía. Sí, ahora se verá. Yo no veo nada. Que llevamos la tío, no sé ahí. Ya se ve. Ahora sí. Se nota el scroll de MSX1, típico, salto a salto, pero bueno, el resto, lo que es la fluidez, pocos parpadeos de muchos enemigos en pantalla, para mí es casi el arcade. Si no bueno, fuera pero por ¿sabéis qué pasa? Que la diferencia de color, pero el resto... Desde mi punto de vista, como cuando la isla salen de higos a pera, pues cuando vas por el mar, pues parece que todo va bien. Sí, ¿no? Sí, se nota menos. Pues cuando hay mal aquí va la cosa bastante fluida. Y después lo único que molesta a veces es el pitido. Cuando salen así algunas naves que empiezan a ir te deja el tímpano bonito. Mira lo que dice por ahí Zanas, que es aburrido el 1942. Pues a mí no me parece tan aburrido, tío. No, es un poco coñazo, Ya soy dos. Es un poco coñazo y la música esa que tiene es para pegarle tiros, Está la gran. Pero el primer que dices son los Wish y Varita. Y el parpadeo, parpadea eso más que... Joder. Con los ojos gritados. Sí. Estroboscópico total. Oye, pues os digo una cosa, ¿eh? Mientras que vayas disparando, eso que te ahorra de escuchar la música, ¿eh? Sí, sí. Para mí es matador. Esa música es matador. Es lo bueno del juego. Sí, se puede llamar música. Bueno, sí. O ruido. QBSAN nos comenta que para ser MSX1 está bastante bien y yo coincido con él. O sea, si la comparamos con versiones de Spectrum y de Commodore y de Amstrad, esta versión no sé si será la mejor, pero es muy, muy meritoria, ¿eh? O sea, estamos hablando de una conversión recreativa. Y oye, pues, ¿cuánto podría valer este cartucho de salida, chicos, aproximadamente? Pues me imagino que será como todo. Pues 4.000. Por ahí, pues me daría así las 5.000. Ah, David, ya sé que esta pregunta no te gusta que te la haga, pero como seguramente mucha gente del chat se la ha dicho, aunque no la haya dicho, yo te pregunto, si quieres responde y si no, no, tanto tú como Tunai. En tu stand en la mesa, a precio de hoy, no a precio real, sino a precio de hoy, ¿cuánta pasta viene esa mesa, David? Por curiosidad, si lo quieres decir, o cuantificar, o tú me puedes decir, más, que no tengo ni idea. Sí, yo no lo diría. Si no quieres, no lo digas, No, hombre, no cuesta nada. Sin contar el dragón, claro. Porque... el dragón es aparte. No, pero ahí había pasta, David. Dime ahí. Hay dinero, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí y que la gente le dé rienda suelta. No, estoy sumando, dice. Unos 5.000 euros, la verdad. Perfectamente, ¿no? Sí, solo el Amiga 1200 vale 3.000 y pico. Yo pienso que es más, ¿eh? Y por eso le he hecho así un poco algo que, ¿sabes? Dice Marmen Taxi, vamos a puntuar, por supuesto que vamos a puntuar. Y yo voy a ser el primero y le voy a dar un 7. Me parece un juego notable, sí. Yo también. Ojo, lo digo que yo si también no, si la comparamos con MSX2, pues claro, pues nos ha jodido, claro. Pero para ser MSX1 es brutal. Yo es que debo ser de los pocos que no conocí la recreativa, ¿eh? Yo lo primero que jugué fue el 1942 en versión MSX2, pero bueno, para el caso de la música es lo mismo. Y me acuerdo que decía, el juego debe estar estropeado, hasta que años después vi la recreativa y me di cuenta que la música de la recreativa también es una castaña. Sí. O sea que se notaba bastante el ruido de los arcades, de nuestros arcades. Pero es que es dolorosa, además no poder. Hasta la mala música la copiaron, o sea que... Buena conversión. Está bien, a mí me gusta. Dice Johnny John que David, que le ponga los precios de eBay, eso que sería multiplicar por 3, ¿no? Yo he entendido, si no, dímelo. ¿Me decías de la mesa o de las estanterías? No, de la mesa que llevaste a la stand, a la RU.
vale, y voy a tener otra cosa. No, hombre, no, de la casa, no, la casa, la casa es tuyo privado. Yo me refiero a la estantería que... Pero voy a tener la mesa en mi casa. No, la mesa, bueno, en tu casa, la mesa en tu casa. A decirlo ya lo ha dicho. Por eso, por eso decía Kiko, a mí me parece más. No lo sé. Bueno, lo que tiene el Kiko ahí, madre mía. Acabamos de decir. No lo sé, es que depende cada modelo, depende. No lo sé. Bueno, veo que los 8 y los 7 y medio son los que están reinando en la puntuación de los compañeros del chat a este juego, que no está nada mal. Pues voy a bajar la media, ahora mismo. Nada, nada, aquí cada uno que le dé. Tendrás que echar una partidita. Cada uno que le dé lo que le tenga que dar, que para eso sí. Las puntuaciones son claramente personales. Un 6 le da Konamito y un 8 y medio le da Simon Softs. Yo sigo para el 7 y medio. 7 por ahí está bien. Mira, Zanac 2 es de los tuyos, le da un 6. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ese es compañero, ese es buena gente. Y Retroabuelo, tú que no te oí la tuya. 7 y medio. 7 y medio también, ¿no? Bueno, como que me dejas de ser un poco maloso. Sí, claro. Solo un poco. Sí, está en tu casa. Al menos es fluido, no con el Astra, que no era muy fluido. Bueno, ya estamos con las maldades. que nos van a venir aquí los usuarios de Armstrong y a uno. Porque bueno, pocos hay, ¿no? A ver los silos, ¿eh? A ver los silos. A ver, algunos seguro que hay, no sé dónde, pero... Sí que se me quedó ahí la retina, ¿sabes? Yo es que como soy de todos los sistemas... Ahí está, diplomático total. Ahí. Yo elemento, también soy de otro... elemento neutro. Sí. Yo soy de yo también soy de todos los sistemas, pero del MSX. Del MSX sobre todo. Más, claro. Está claro. Bien, bueno, vamos a pasar... Tenemos a... nuestros fetiches. Vamos a pasar al siguiente. La cara tira al punto, eso está claro. Vamos a pasar al Alpha Droid de Pony Canyon, que este me dijiste que venía de Sega, ¿no? El Alpha Droid. Pues si es de Sega, tiene que ser bueno. Sí, Pony Canyon es la distribuidora. Este juego no que mal. Ya dije yo que me recordaba un poquito a mí a Forgotten Worlds, a Side Arms, y oye, tiene su musiquilla y eso, y tampoco una música muy taladrante, ¿no? El muñeco no, tiene su frame de animación. Se aguanta bastante bien. Estos chicos ya para mí son juegos, no sé si para vosotros, supongo que para los usuarios de MSX no, pero estos ya son para mí juegos completamente desconocidos, que me dijo Elric que por aquí podía entrar y luchar contra un sinvergüenza. Sí, había me salió, lucha vale. Mano y puño. Bueno, ya dice por ahí Zanac 2 que es un juegazo, a ver si puedo entrar, espera. Sí. Está muy bueno. Toma. Y cuando se escuchan las burbujas de ahí del Kiko, también le gustan. Es eso, sí. El del burbujeo es sí. Parece Darth Vader, ¿eh? Sí. Yo soy tu padre. Otra de burbujas, ¿eh? Al Valgos le estamos dando cuarto y mitad, ¿eh? Mira que yo es la primera vez que me enfrento a este señor. Entra en el cráter, entra. Ahí, a dar patadas y puñetazos. Que te van a dar lo tuyo. Mira. Toma. Aquí o coges bien el timing o... R. Castillo dice que un 10, qué pedazo de juego. Acaba de entrar también Bemba 69, buenas noches. Ah, palmé. Dice José Luis Sánchez que el scroll es brusco. Bueno, es brusco en cuanto a las piedras, pero lo de las estrellitas no va mal, ¿eh? Oh, espalma otra vez por leer el chat. Bueno, a mí lo que me jode, y se lo dije antes a Elric, son los muñequitos blancos que te vienen por abajo, por donde están las rocas, que si vienen ahí un poquito clandestino, un poquito sí, como de camuflaje, ahí, ¿no? Sí, que estás ahí como tal, concentrado en lo de la pantalla, y cuando te das cuenta, ¡pum! ¡Hala! Te viene uno que no sabe dónde te vino, dónde te vino el viaje. A mí lo que menos me gustaba era la parte esta de la lucha. A mí es lo que menos me molaba de todo el juego. Pregunto, ¿se podría jugar a dos de manera simultánea? No, creo que no, ¿eh? Creo que no. Hubiera estado guapo, ¿eh? Y luchar uno contra otro ahí. Toma, patada voladora, toma. No hubiese sido tan fluido, quizá. Sí, eso seguro. Porque yo el scroll lo veo bien, ¿eh? No lo veo...
José Luis Sánchez comenta que eso, ¿no? José Luis Sánchez nos comenta que el scroll es un poco brusco, pero sobre todo en las partes en las que sale, las que salen esas piedras, ¿no? Sí. Cuando salen las piedras, sí, porque lo que dices tú, con las estrellas y eso no se nota para nada. No. El scroll molesto, sí, sí, una vez vienen las piedras ya se nota más el saltito y ya la pelea, según vas avanzando, ya se ve, ya eso ya es fiesta rachada. Bueno, ese PT Trigun le da un 10, ¿eh? Ya veis. Y David, sí, le, da un... 9, 10. David le da un 9.25. Oh, José Luis Sánchez comenta que... Jesse también le da un 9.5, Jonathan le da un 9, Bedbath también le da un 9, o sea, veo que este juego en líneas generales es de sobresaliente todos, ¿eh? 9, sí. Ahí está, es muy Konamito completo. Bajando a la media, como siempre. Pues yo estoy ahora de acuerdo con Konamito, yo le pongo un 8 también. Pero 8 está bien, está bien. Es que si ponemos ya 9 y 10 tan pronto, malo, ¿eh? Emoción, tenemos 100. Después tenemos ahí el listón demasiado situado demasiado alto y no puede ser. Buah, este viene, no. Este viene dando patada voladora. Mira qué guapo. Debe dar patada voladora. Qué guapo este. El segundo nivel. Sí, sí, con el round final. El detalle. En el segundo nivel se puede ver un scroll parallax, un poco primitivo, pero un scroll parallax, parece. Sí, parece. Lo engañan. Hacen una programación así. Pero está muy bien. Sí, sí. Y este es el primo de Dalsing, el de Street Fighter. El primo verde. Oye, al menos salen luchadores distintos, ¿no? Sí, van variando un poco, según avanzas, es lo bueno que tiene, porque si estás todo el rato dándole viajes a lo mismo, no lo tendría mucho. Un 7.8 y el compañero Julito, el Foscuro, dice que no lo conocía y prefiere no puntuarlo. Pues muy bien, pues si lo conoce lo puntúa y si no, pues nada, aquí ya sabéis que como queráis. Por el chat me están diciendo que deje de trolear los juegos. Dice el amigo Mike VK que si todo lo que vamos a poner es MSX1, correcto. Hoy no se va a ver nada de MSX2, para eso ya sabéis que hay otra sección. Y por ahí te dice Zana que, aunque es broma, que era un infiltrado del Amstrad. Con aviso. Bueno. Qué perrete el tío. Pues yo le voy a dar un 8, un 8 y medio. Me parece muy entretenido y muy original, aunque sí es cierto que la fase esa de la lucha es un poco rudimentaria, pero sí está curioso. A los juegos normalmente también mucho no se le puede pedir, porque así juegos de lucha también en 8 bits, ya mismo el Bronx y estos, de que es de lucha uno contra uno, que tienes dos movimientos cutres y poco más. Y aquí, siendo el 1986, no había tampoco mucho donde sacar. Bien, vamos a pasar a la segunda recreativa de hoy, el Arkanoid, un clásico, y yo creo, lo he estado viendo antes, que junto a la versión de Commodore 64 y, si me apura, la de Spectrum, que el Spectrum en 48K tenía su mérito llevar esto, yo creo que junto a la de Commodore 64, las dos mejores versiones son esta y la de Commodore 64. Eso sí, cuando he estado jugando y probando este juego, me he dado cuenta que cuando dice la bola, ahora voy a ir rápido, ahora mueres. O sea, ahora voy a ir rápido. Tiene el mando propio, difícil. Es increíble, vamos. Mira, David, dice Luis Retro MSX que hay que hacerte una visita. Lo que no sé si con buenas o malas intenciones, pero hay que hacerte una visita, David. Luis Retro, tenía que preguntar de dónde es. Igual te queda un poco lejos. Que nos diga dónde es. Ha entrado Flunky, ¿no? ¡Hombre, Flunky! Sí, Flunky. Muy bueno. Amigo Flunky, que salió pronto y ha venido tarde. ¿Dónde habrá sido durante? Yo lo sé y no diré nada. Bueno, la única pega... Bueno, pega. La única cosa que tiene esta versión de MSX que para nada la desmerece es que las cápsulas no tienen la letra correspondiente, ¿vale? Entonces, si os la sabéis de otras versiones, pues ya sabéis que la verde es el pegamento. En este caso, ¿veis? La roja es el láser, en fin, el código de colores es el mismo, ¿veis? Aquí está el láser, vamos a coger el láser, pero no tiene la letra, ¿no? Por lo demás es exactamente igual, pero si aguanto un ratito sin palmar, ya veréis cuando diga la bola, hola, ¿qué tal? Voy a ir rápido, hola, ¿qué hace? Hora de ir rápido. Es que a mí, Juan, este, por ejemplo, me gusta jugarlo con ratón. ¿Este con ratón? Hombre, claro, nos ha jodido. En Amiga, muy, muy viciante. Sí. Pues yo, en cambio, con ratón este no me apaño, ¿eh? No. Bueno, yo porque lo jugué en la época y
Claro, yo como estoy acostumbrado a jugar este con esta versión, o con teclado, o con cursor, o sea, con cursores o con joystick, uf, con ratón. Yo juego de las dos maneras. Si juegas con ratón de bola, de los de antes, no es tan rápido. A lo mejor si juegas con emulador, puede ser un poco más... Más brusco, sí, pero con el ratón original se juega muy bien. Pero bueno, te tienes que acostumbrar, claro. Sí, bueno, sí, no, porque... De otra manera estáis viendo que lo que son los fondos de la pantalla y eso es exactamente igual que la recreativa original y sencillamente esta versión es deliciosa, ¿no? Sí, sí, es muy buena. Le acabo de cascar un 9. Un 9, pues yo le voy a cascar otro, sí señor. Yo también. 9. Mira, mira, ahora va rápido. Mira. No, lo ha follado. Ahí, ahora era meterla ahí en el agujerillo. Follado, meterla en el agujerillo, madre mía. Se nos está yendo de las manos. Sí, son... sí, uno que si, es... si hubiese un mal pensado por ahí, no vea. Se nos está yendo de las manos y todavía falta. Te van a poner los dos rompos. Todavía falta una hora para. Ahora, Juan, que ahora lo has metido bien. Falta una hora para la hora sin ver y ya se nos está yendo de las manos. Mira, te quedan dos bolas. Entre que te has puesto en tu punto. Tres bolas chinas, uy, no, chinas no. Esto, es que esto vaya aceleración, es madre mía. Te ha quedado una pelota sola. Se me ha quedado con una bola. Uf. Madre mía. Es difícil. No, cuando va rápido. Cuando va rápido es infumable, ¿eh? Madre mía. Cuando empieza a dar muchas veces arriba, ya empieza a follar. ¿Qué más? 8,5 Simonsov, 8,97 José Mez, o sea que veo que este juego sigue sacando incluso en... Bueno, incluso en MSX no, es que esta versión de MSX es deliciosa, sencillamente deliciosa, vamos. Además el juego es viciante en todas las versiones, hasta los teléfonos móviles, los Nokia hace esto ya... La gente se engancha, vamos. ¿El Namdos que le ha puesto? ¿El Namdos? No me he fijado, porque va muy rápido el chato y no... Y lo repita. SPT3, 1,5. Cristian Muller a sus 9. Sí, e insiste entre paréntesis siendo MSX1. Claro, que siendo MSX1 este juego está... ¡Ah, mierda! Está muy bien. Dice Flunky, joder, qué gallinero tenéis montado en este directo. Parecéis Maruja de Sálvame. Pues faltas tú para tener aquí la verdad. Bueno, si está él ya, te cagas aquí. Pero Flunky, es que sabes qué pasa, que como está últimamente en modo troll, me da no sé qué. Pero vamos, que está invitado, ¿eh? Puede entrar cuando a ti te dé la gana. Se hace de robar, el Flunky se hace de robar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Y al final entra con su batín de Bisoñé y su pipa, como un señor, le falta su copita de Rioja o de Ribera correspondiente. Pues lo bueno que eran los directos, macho. Llevo un tiempo que no... Dice no mienta que le da un 9 porque está jugado miles de veces. Oye, quizás este... Aunque no te guste el género, es de los juegos más jugados por todos, ¿no? Sí, es muy... Puede ser, sí. Casi. Yo lo he jugado mucho, la verdad. Un juego que me relaja, aunque parezca mentira. ¿Te relaja? Pues madre mía. Te lo digo de verdad, es una... Me relaja, no sé por qué. Hasta cuando salen las tres bolas y se acelera todo, te relaja, porque eso... Parece raro, pero me relaja, tío, me relaja. No, sí, cada uno tiene su... Ese sonidito así de la bola, ping. Sí, cuando, como ahora, que queda un puto ladrillo y me va a matar el puto ladrillo que me queda al final. Eso te empieza a desesperar. Los jodidos, donde vienen los mongolitos aquellos y no paren todos el culo. Dice Frunke que se ha comprado un monóculo. Ojo, claro, ojo, un ojo. Claro, uno. ¿Y dónde, el monóculo en qué ojo lo usa? Frunke, confiesa. ¿En qué ojete lo usas el monóculo? Flunky, confiésalo. Bueno, pues creo que sobresaliente es la palabra de este juego, ¿no? Sí. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente juego. Voy a saltarme este y voy a poner un juego que me ha llamado a mí antes mucho la atención, que no conocía evidentemente como otros tantos que vamos a ver hoy, y se llama BC Quest for Tires 2, La Venganza de Grog. Señor, qué bueno. Un señor troglodita que va ahí con un monociclo y tiene que ir cogiendo ahí unas cosillas y esquivar. El Endurain paleolítico, ¿no? El Endurain prehistórico, sí, sí. Y chungo, ¿eh? Es muy difícil, sí. Es chungo, sí.
Bueno, pues vamos a empezar. Veréis ahora que llevamos aquí a uno para Juan Player. Veréis que llevamos aquí a un tipo. Este lo tengo yo, que lo compré, ya te digo, hace 15 días, 20 días. Es que lo encontré en una tienda de segunda mano, 3 euritos. Ah, mierda, me he chocado. Dice Flunky que en el ojete usa una lupa. Pues ten cuidado, porque si usa una lupa te cabe una Ford Transit. Bueno, como veis, tengo que coger estas cosas y esquivar el resto, y pulsando el botón de disparo acelero, porque abajo, que es lo que no sabía yo cuando empecé a jugar, me persigue. ¿Qué es lo que me persigue, retroabuelo? ¿Qué me mata si no voy rápido? Sí, te persigue, bueno, en teoría te persigue tu troglodito. Qué chulo está todo. Te mata una vez te alcance. Si te fijas, ahí vas, es tu cuadrado, y el troglodito que te persigue es el circulito azul. Malo soy. Y tienes que adelantarlo. Te has comido el mismo agujero 3 veces, ¿no? Sí, sí. Bajé. Y deja, yo y deja, soy malco, pero bueno. Y ahora que... te has comido la pared. Es que yo pensaba que era aceite, digo, bueno, pillo el aceite y voy más rápido. La ahí, verdad ahora. Es que esta, no sé, ahora no estoy leyendo el chat porque estoy intentando concentrarme a ver si me llego más lejos. Seguramente hay gente ya que está tardando en hablar de la nariz fálica de muñeco. Ahí está. ¿Habrá ya al final de este juego? Araubi, pues si está por ahí le preguntamos. Y ahí, ahora. ¿Le he visto ahí más velocidad? La velocidad. Eso es pulsando, sí, disparo, pero más que claro, que el otro, si voy todo el rato pulsando disparo, me ennefro con más facilidad. La puede regular, ¿no? La velocidad, o sea, puede ir más rápido. Si pulsando disparo va más rápido, y si suelta el disparo, pues va más lento. Lo que pasa es que tienes que coger todas las almejas posibles antes de que las coja más que más, o antes de que coja más cantidad el otro personaje, que no se ve mucho, para pagar el peaje y para poder pasar a la siguiente fase. A mí me parece bien, está chulo. Original, ¿no? Muy original. Original es. Muy original. Es original, pero este es el tipo de juego que hoy triunfaría en dispositivos móviles, ¿eh? Puede ser. Sí, sí. Este también, este juego sin instrucciones, empiezas a esquivar todo y realmente tienes que coger las almejas. ¿Hay que hacer ahora con el triángulo? Eso cogiendo, se supone que está dentro de una cueva y vas cogiendo las almejas. ¿Las qué? Almejas. Mejillones, esos son mejillones. Chirlas, son chirlas. No, yo tengo aquí las instrucciones delante, son almejas azules del camino, almejas de la cueva en reposo, almejas de la cueva que se mueven. Almejas con mayonesa. O al pil. Sí, lo pone aquí, que tengo las instrucciones delante. La de marisco de todo. Eso de almejas del camino, eso de almejas del camino me suena a mí muy hobbit, Como el pan del camino, el pan élfico, el pan del camino. Voy a echar otra. Por ahí dice Fernando García, y no le falta razón, que oye, que a lo tonto, pedazo de scroll que tiene este juego, Sí. Pedazo de scroll, sí señor. O sea, aquí no digáis que esto sea ralentice y nada, porque es increíble el scroll que tiene este juego, Lo iba a decir yo antes, pero bueno. La Kirei ha entrado, ¿eh? Anda, dicen por ahí que un 8.5 con las almejas. ¿Pero las del camino o las de la cueva? O las ambas. Madre mía, qué peligro. ¿Qué las almejas? ¿Juanje o la almeja? Eso me suena que yo... ¿Os acordáis de la... Las dos cosas. ¿La ostra azul? ¿Os acordáis de la ostra azul? Buen garito, parece un picapiedra. Esto parece la fase aquella de... No, pero no sé por qué me pone este muñeco en medio. Pero en fin. Ah, dice es que tengo que coger 100 para pasar el puente. Vale. Sí, te pone abajo, ya te pone 100 en grande. Llevo, en el suelo. Pues llevo la mitad, llevo 50 y tantas. Sí, lo malo es como las coja el otro personaje antes que tú, que es cuando te sale como dándote el grito. Oh, esto es muy difícil, tío. La nomita dice que estamos salidetes. Claro. Es que no he visto los últimos directos. Es que hoy estamos normales. Hay mujeres también. Es verdad. Kirei por ahí, el Juanje también te está diciendo cositas. Luego ponemos un juego de plátanos, por ejemplo, para compensar. Necesito. Dicen por ahí que necesito 100 almejas. Yo no sé si doy.
Dice, necesita 100 almejas. Yo no sé si doy para tantas almejas, ¿eh? Es que me vaya a acabar conmigo. Joder, me va a empachar. Vas a acabar con la segunda hecha de un Cristo. Qué chulo este juego. Yo le voy a dar un 9. Por la originalidad. Yo le doy un 8 y medio. Y no lo digo. Yo te lo doy un 8, 8 y medio también le daría. Decirle a Yuri que no me mande mensajes de voz, que no los puedo oír. Que si me quiere contar algo por WhatsApp, Yuri me lo cuenta escrito porque no puedo oír mensajes de voz. Mi móvil está muy antiguo. Bueno, pues yo le voy a dar un 8 al juego. Me parece original y a nivel técnico, independientemente de que el personaje sea más o menos gracioso, me parece que está bastante bien hecho técnicamente. Fijaros que sí. Tiene dos áreas, la área de juego y el área del mapa, o sea que está bastante bien. Funciona. Bueno, pues yo le voy a dar un 8, así que vamos a pasar al siguiente, que es un Bomberman. Bomberman Special de Hudson. Bomberman. Vamos a ver. Bomberman, que hemos estado mirando antes, pero va muy lento. Sí, y muy a saltitos, la verdad. Sí, no es. El control de pantalla en pantalla es matador. ¡Hombre! Lord Nansen, la nueva película, ¿eh? La nueva película, según Nansoff, es 9 almejas y media. Qué bueno. Hombre, don Antonio Jurado, muy buena. Venga, vamos a echar un vistazo a este Bomberman, que ya digo que está bastante bien, pero va muy lento. Va muy lento el muñequito nuestro. Sin embargo, la música es exactamente parecidísima a la de NES, ¿eh? Pero ya veis que el muñeco habría que darle un aire, ¿eh? Joder, tío, va muy lento, tío. Había que meterle un par de Red Bulls en vena, sí. a ver si espabilaba, porque vamos. Madre de Deus. Mira, ahí tengo un power up para tener la llama más. Con esta llama quema la almeja. Bien, los globillos. Uy. Me encantan los Bomberman la carilla que ponen los globos cuando palman, tío. No sé, es superior a mí. Cuando dicen palma y dice Ala, uno menos. Tenía la duda ahora, no sé si había un juego que se llamaba Eric and the Floaters. Sí, pero para era Spectrum, Bomberman. Para sí, ¿no? Spectrum era un clon de Bomberman, sí, correcto. Un clon, ¿no? Sí. Y se llamaba así, Eric and the Floater, correcto. Y este salió, es que no sé si fue en Spectrum, y no es ninguna coña, lo podéis buscar por ahí. Hay una cinta que se llama Don Pepe y los Globos. Y verá esto. No. Original. Y bueno, si veis la portada podéis alucinar. Que alguien la busque, pues que por Google, Don Pepe y los Globos, y alucináis de la maravilla que sacaron. Al final lo voy a buscar. No, se lo vamos a buscar todos ya de ahí. A ver. Bueno, a ver si encuentro la puñetera puerta y termino con los globillos estos. Al final ya me conozco yo el percae, voy a acabar yo jugando y vosotros hablando de lo que os dé la gana. Ya. El percae ya veréis. Si es que los globillos tienen cara como de asustados, ¿no? ¿Todo rato? No. Y además corre así hacia adelante, que parece, no sé, que se va a caer en cualquier momento, es una cosa muy rara. Lo que comentaste, Elric, de Don Pepe y los Globos, ¿es para PlayStation? No, que es para PlayStation, no, es para Spectrum. No, es que hay una imagen aquí en Google que pone PlayStation juego y pone Don Pepe y los Globos y sale el... Pues si salió también para Play, ya no sé, yo sé que creo que era para Spectrum. Una cosa así. A ver, bueno, continuamos. A ver si doy con la puerta. Oh, madre mía, vaya portada. Bien, hemos pasado la primera fase. Ole, ahí. Ole. Yuhu. Después salió un Bomberman en 3D. Sí, pero eso era infumable, ¿eh? Sí, eso era como un dolor. Como curiosidad, sí. estaba bien. Ahora para si ya es chungo aquí distinguir. Lo digo por el enlace este que habéis pasado aquí. ¿Ya habéis pasado el enlace por Skype? Claro, yo no lo puedo mirar ahora, ribones. Sí, además este en 3D lo habíamos comentado ya en un especial. Que más o menos te vas guiando por el mapa, pero claro, para distinguir bien la distancia para poner la bomba y dónde anda el enemigo, puedes alucinar. El Robot Warriors sale aquí también en esta página de NES. Este lo puse yo en mi canal de Jaleco, muy bueno.
Bueno, ¿qué os parece este Bomberman, vale? A ver qué os parece. Yo le doy un 5. Lamentablemente le voy a dar un 4. Yo le doy un 5 porque va lento de cojones el personaje, tío. Es una lástima. Sí. Si fuera más rápido sería de notable, pero sí, un 5. Sí. Si fuera rápido, un 7, un 8. Pero le doy un 5 y gracias. Un 5 pelado. Es que no es que vaya lento, va excesivamente lento. Yo un 4. ¿Y no salen power ups ni nada? Sí, sí salen, lo que pasa es que está en plan Dracano Mode. ¿Que no está jugando? No. Sí, estoy jugando, claro que estoy jugando. Ah, vale, pues no se ve entendido que... Ah, es que es una velocidad fugaz, no sé, no... tan rápido. Velocidad terminal. Parece como un extraterrestre, ¿no? Más que nada. Sí, velocidad absurda, ¿no? Era lo de... Totalmente absurda. Bueno, habrá gente que... Bueno, para gustos, ni nada escrito, ¿no? Vamos a mandar al champiñón. Un 6. La prueba. Al Marco un 4, que es el Marco de los míos. Bueno, por ahí tengo un mensaje de la señorita Kireno Yuri que quiere entrar al directo. Yo no sé si se va a atrever a estar en el directo, porque va a caer poca, pero bueno. Dentro de un rato la incluimos en la llamada y que cuente sus cosas. A ver, champiñón este. Mira, ve, Tunay, ahí tengo un power up, una segunda bomba. Tres cuartos de hora para conseguirla, sí, pero... Sí. Las pantallas he visto que son muy grandes, ¿no? Sí, entre que las pantallas son grandes, los power up escasos y la velocidad del tío va de paseo. El champiñón me está dando mucho calor, ¿eh? Le espero muy mal. El champiñón está juguetón. Aquí vas a morir. ¡Ah, mierda, me ha matado a mí! Me cago en la puta, por el de sobrado. La venganza del champiñón. Bueno, la pregunta, me cago en la puta, ahora que ha palmado. Conservo los power-ups, pero también conservo los mismos números en pantalla. ¡Mierda! Doble, pues sí, un 6 porque es que va muy lento, tío. Una putada, ¿eh? Hombre. Una vez clock hace falta. Sí. Igual en un Turbo R a lo mejor va más rápido. Se puede acelerar. O en el emulador le subes un poquito la velocidad, lo pones al 50%. Ajustar bien. Bueno, Boken Roman es el siguiente que vamos a poner. Bueno... Ya empezamos a poner los juegos extraños, ¿vale? Háblanos un poquito, retrovuelo, de este Pokémon Roman. Sí, sí, ahí, que se ponga eso. Pues bueno. En teoría, el personaje tiene que liberar a la familia de unos demonios que conquistaron su aldea. Y bueno, tienes tres secciones abajo, que es el primero son las armas, el segundo la defensa y el tercero es para unas gafas que simplemente sirve para ver objetos ocultos. Tienes el mapa es un 5x5, que en principio solo veremos un cuadrado, y después cuando cogemos el mapa pues podemos ver dónde estamos situados. El asunto es llegar hasta un símbolo que es parecido a eso. Un símbolo estilo nuclear o algo así, y destruirlo. Para abrir la puerta que está justamente en esta, en la primera fase, está arriba de todo, en la izquierda. Y enfrentarse él disparándole. Tiene puertas ocultas, bueno, es muy. Bastante largo, claro, pero bastante vicioso si recoges el tranquillo, El caso es que no puedo disparar, cada vez que me doy con un muñeco me da lo mío, ¿eh? Pero no cogiste la pistola de arriba. No recuerdo. No cogiste nada, tienes solo el casco verde, que es un poquito de defensa, y entonces ahí tienes que jugar a evitar. Aquí tengo una especie de bazooka aquí, o de misil. Misil, pues es que... Ah, sí, con esto puedo disparar. Vale. Hay uno que dispara en zigzag, uno que es abierto, que parece una bocina, que realmente con tres o cuatro disparos eliminas todo en pantalla.
La E es la energía, que tienes tres barras de energía. Lo que está a la derecha de la E es la munición. Lo de debajo, que tiene como dos corchetes, es la fuerte del personaje. Cuanto más fuerte, más daño hace. Y las llaves para abrir puertas ocultas, que hay puertas ocultas. Bueno, acabo de morir con el culo en pompa, lo cual es realmente también un poquito... Eso sí, la munición no te pases en gastarla, no dispares a lo loco, porque estoy viendo el vídeo y estás disparando ahí a la buena de Dios, que se gasta. Se gasta fácil. Ahí está la pistola, voy a cogerla ahora de inicio. Ah, sí, estoy echando la segunda partida, llevo la pistola. La pistola entonces economizando, ¿no? Sí, sí, las balas van muy justas, a no ser que empieces a encontrar balas, porque hay enemigos que te sueltan ítems al morir. Y sí que te sueltan balas, o te sueltan las gafas, o cosas así. Lo único, eso sí, también ir a veces consiguiendo el casco metálico, pues para matarlos a cabezazos, así ahorras. El verde es para el principio. Después hay otro casco que también puedes volar, que no hace falta ni saltar, a no ser que te impactes con alguna plataforma. Menudo bucaque. Y poco más. Menudo bucaque de enemigo, tío. ¿Para qué luego digan que los juegos de los 80 son sencillitos y que no tenían variedad? Si aquí, Dios mío, sin instrucciones es una aventura. Pues otra vez he palmado. Madre mía, con qué facilidad palma aquí uno. Ah, eso también, cuando mates a algún enemigo y sueltas algún objeto, si disparas por error, te cargas el objeto. El MP es el mapa que te marca a la derecha donde tienes donde estás. Ha entrado también el amigo Pista Chili, muy buenas. Oye, pues no lo voy a puntuar porque este juego requiere que juegue yo más tiempo a él, Porque no, este juego es para echarle tiempo, eso sí, no es para 5 minutos. No sé si vosotros con Amito, Kiko, Elric lo habéis jugado. Yo jugué un poco porque me lo recomendó mi hermano, pero lo que dice él, esto no es un juego para echarle 5 minutos así partida rápida, es para... ponerse delante de él con un poquito de tiempo y intentar avanzar. David, ¿a ti te sonaba este juego? Jamás en mi vida lo he visto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un clásico que vamos a poner dos versiones. Vamos a poner el Burger Time original y después vamos a poner un título que me ha pasado también Elric, que se llama Mac Attack, ¿vale? Pero primero vamos a ver el Burger Time, ¿de acuerdo? Este juego me gusta. Ese juego gusta, ¿no? El bucaque del Burger Time. Sí, yo jugué, pero la versión de NES. La versión de NES. ¿Alguien está zampando por ahí? Alguien está zampando a base de bien, sí. Sí, sí, ahí la cuchara daba bien, ¿eh? Ahí la cuchara. Vamos a escuchar, venga, que viene el avión. Que viene el Burger Time. ¿Alguien se está comiendo la hamburguesa antes de que yo la prepare, ¿eh? No, comiendo podría comportar. Ya sabíamos quién era ya. Encima compota. Bueno, un 6.5 a la anterior. La barriga todavía un poco mala. Y me estoy cuidando. ¿Y de qué tiene la barriga mala, David? Confiesa que estás hartado de chucha la semana pasada. Y no le pasa nada. Me han atrapado con las dos salchichas. Bucaque de las dos salchichas. No. Te comes cuatro bollicaos. Claro, te comes cuatro bollicaos con eso del unboxing y... Como las salchichas. Las salchichas son de gelatina, ¿eh? Las salchipapas. Las salchipapas. Oh, me van a pillar la pimienta. ¿Alguien tiene el micro? Creo que debe ser con Amito. Sí, me rebote. Se escucha doble, sí. Parece una iglesia. Con Amito, ponte los auriculares, hombre, que no se diga. Que te has gastado todo el dinero en la RU y no tienes para unos auriculares, venga. Sí, sí, la RU me ha dejado tieso. Como la salchicha, la salchicha te coge también y te deja tieso. Joder, ya te digo. Te pone mirando a Cuenca. Mira aquí uno. Mira qué simple. Zanac 2. Mira qué simple movimiento de las salchichas, pero es hipnótico. Pues ahora que lo dice, si te quedas así mirando un poquito para ellas.
No, está muy chula la animación del spray de la salchicha, está muy chula. Sí, sí, es como sí. Gelatina, tío. Se vuelve a hacer la compra de una coja. Qué curioso este juego. Sí, sí, curiosísimo. No lo había visto nunca. Otra vez bucaca de las salchichas. Siempre me pillan entre dos, tío. Son unos viciosos. ¡Ay! Pero tú... Échale la sal, hombre, échale la sal. Es que la salchicha con la gallita, aquella verde, no era. Pero tú la quieres guardar, Juanje. Bien te gusta la salchicha. Que me gusta una doble salchicha. Doble salchicha. Economizar la sal, la economizas, ¿eh? Mira, dice Antonio Jurado que su primer juego de Commodore es 64. Pues ahora empezamos a entender cosas. No te he pillado, pero bueno. Sí, hombre, si es que este juego lo juegas de primeras y marca, tío. Yo lo que veo, estoy viendo la partida que estás haciendo, y yo lo que veo que te gusta ponerte que vengan por un lado y por otro, ¿eh? Sí, sí, por delante y por detrás. Te gusta eso y te gusta no utilizar la sal para defenderte, por lo que estoy viendo, porque tienes 5 tiros y no los usas ninguno. No. Él va... Pero no lo sabe. Bueno, la pimienta, mejor dicho. Bueno, la pimienta. Sí, pimienta. Bueno, no le gusta. Gracias. Venida por mí. Venida por mí. Pero lo verde, esto redondo, que te sigue, ¿qué es? Pues será pepinillo, pimienta, ¿no? O pepinillo o algo de eso. Pepinillo. Con una galleta verde que está caducada. Ya tiene mugre. Ya tiene mugre. Una galleta caducada igual. Por ahí dice el elfo oscuro con 7 por el vicio. Bueno, sí, son las galletas estas que hay ahora. Este juego tiene más vicio que un arao, este vicio, ¿eh? Este juego. Yo le daré un 7 también. Sí, bueno, yo también. Es divertido. Al que me gusta más. 8. 8 por originalidad. Igual. Eres de los míos. Por originalidad y aparte se ve que puede ser vicio. Vicio. Te distraes. Puede ser vicio antes, sí. Uy. Estas pantallas estéticas así. Te están pidiendo que la metas o lo metas en el directo. Sí, Kirei o Yuri. La Yuri. Ahora, dentro de un rato, hombre, que se relaje. Primero tengo yo que echar mis partidas. Está ocupado, ¿no? O sea, ahora está concentrado. ¿Quieres sí. la Yuri? La Yuri quiere entrar, pero bueno, ya tendrá su momento. Ahora mismo. ¿Pero quién es? No sé quién es. Quiere ir a Yuri, una chica que también tiene su canal de YouTube. Lo que pasa es que ella es más de Mega Drive que de otras cosas, pero bueno. También. Ha salido mucho con Juanje, con Amiga también, le gusta la Amiga. ¿No? Ha hecho muchas noches en vela también. En fin. Salió mucho contigo. Y el Frank. Sí. Cuando hacía vídeos de esos nocturnos. Las noches en vela. Me suena. Me gustaría que volviera. Ay. Algún día volverá. Mierda, hay que tirar la pimienta para el otro lado. Coño, a ver si puedo pasar una fase, joder. ¿La pimienta de este cuerpo? Hala, ya está. Ya me paso una fase, joder. Ole, venga. Pero ahora. Bueno, ya que el pirado uno también acaba de entrar. Buenas noches. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner la otra versión que se llama Mac Attack, que también me pasó a... Para que veáis la diferencia que hay entre una y otra que me pasó Elric, ¿vale? De este juego del Burger Time, ¿vale? Bueno, un 7 yo creo que es la puntuación que más o menos he leído yo por ahí por el chat de los amigos, ¿no? Sí, un 7, un 8. ¿Sí? Está bien. Vale. Un 8 de vigía. Es vigente al máximo. Bien, pues vamos con este Mac Attack, que no deja de ser un clonaco, evidentemente, del juego que acabamos de ver anteriormente, pero también es también de este mismo año, Elric, cuando me lo pasaste. Sí, creo que es de 1986. Sí, The Bite Buster 1986, Barrona van der Putten. Muy bien, muy bien. Y los de Bite Buster, juegazo, siempre tienen muy buenos juegos. Ya los iremos viendo que merecen la pena. Anasag 100 también acaba de entrar, muy buenas noches. Pues nada, pues vamos, como veis, viene siendo lo mismo, pero se echa en falta esa musiquilla. Eso sí, aquí tenemos el huevo frito. No puede, huevo frito, sí señor, qué bien. Y hamburguesas que sin huevo frito no saben igual. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Fijaros, como decía Elric, el movimiento de las salchichas muy, muy sospechoso. Sí, aquí la salchicha está un poco... La salchicha está así un poquito vertical de... La salchicha está palote y ya está. O sea, la cosa por su nombre. La salchicha está palote, vamos. Menos mal que hay una, porque si hubiera dos y te hacen el bucaque del burger ten entre las dos, vamos, te pones entonces, mirando entonces a cuenta que poner... y a Gibraltar al mismo tiempo. O sea, que... Ya le tienen que poner más 18 la etiqueta, así llega a haber dos seguidas. Y a mí me dejáis de rollo, pero el de antes tenía pinta cocinero, pero este tiene pinta de muñeco de locomía. O sea,
Este lo han sacado de un vídeo de YMCM. YMCM. Mira, la salchicha es diferente. Esa está más. Parece otra cosa, tío. Ya os lo he dicho salchicha yo que la salchicha morcillo, es. Esa salchicha es peleona, ¿eh? Esa salchicha en posición es muy peleona. De disparo, ¿no? Muy, muy peleona. Por ahí nos comenta Cristian Mullera que la salchicha está morcillona también. A lo mejor es que está rellena de arroz. Como MA, morcilla de arroz. Mira, es muy curioso lo que dice por ahí el elfo oscuro, porque dice que los enemigos van a su bola y no van a por ti. Y es cierto, ¿no? Los enemigos llevan ahí un patrón de movimiento como que les damos igual. No, mira, esta era, mira, esa ha subido, ha bajado, no sabía si venía, si iba. Sí, aquí los movimientos son más impredecibles. Si te fijas en el anterior, los ingredientes eran un poquito más lentos, pero aquí van lanzados. Pues yo le voy a dar a este menor puntuación que el anterior, porque no tiene música. No me gusta. Son dos enemigos. Antes había tres, ¿no? Antes había tres Simbers. Yuri, relájate, que dentro de un rato entra. No te preocupes, chiquilla, que estamos aquí con nuestras cosas. Vamos a meter la lechuga. Y bueno, pues a ver si me paso la primera pantalla también, ¿eh? Que sería todo un hito. Pero fijaros que nosotros estamos abajo a nuestras cosas, de cocinero lo comía, y arriba los muñecos ni pasan de nosotros, ni... Sí, no, estos parece que van más a su aire. En vez de perseguirte, están por ahí moviéndose por la pantalla y que igual, a ver si se encuentran contigo. Oh, aquí ya tenemos dos morcillas de esta ya peleona, ¿ves? Aquí ya hay dos salchichas y madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Bueno, veo que las puntuaciones andan por eso, ¿no? Por el 5, el 4,5, en fin. Justo más el anterior. Justo más el clásico, el genuino, sí, claro. Es que aquí las escaleras sí parecen un poquito así, más de un juego de Atari 2600. Que... Te coge la salchicha y te pone con las piernas para arriba. Eso es muy sospechoso, ¿eh? Cuando palmas. Muy, muy sospechoso. Bien, vamos a pasar al siguiente juego. Que toca el Castle Excellent, ¿vale? Que había dos versiones, el Castle y el Castle Excellent. Vamos a ver el Castle Excellent. Este era el de navecita, ¿verdad, chicos? No, este es el castillo. Ah, vale, sí, el del castillo, sí. Vale. Este de recoger llaves y tal, vale, sí. Venga, vamos allá. Sí, los dos son diferentes e igual de largos. Tienen diferente mapeado. No me estoy fijando. O sea, que he visto uno, he visto el otro. Qué raro que no suena. Debería de sonar. No suena, ¿por qué no suena? A ver. Es cuando empiezas el juego. Ahora suena. No, pues no. Me está dando fallos esto. A ver, ¿por qué? A mí este no me gusta. A mí sí me gusta, lo que pasa es que es eso. Ya, si ves el mapa, ya se te quitan las ganas de jugar. Porque, se deben de necesitar aquí tres horitas libres y saberte el recorrido para poder pasarte todo. Este sí que lo he jugado y la verdad que no me hizo mucha gracia. No sé por qué no suena el emulador, pero bueno. Es curioso que cuando me salgo de la ventana suena. Y después cuando estoy jugando no suena. Eso se arregla reseteando el emulador y ya está. Voy a resetear un momentito el emulador, ¿vale, chicos? Vale. Porque es que no es normal que no suene cuando está así, fuera. Lo pongo otra vez. Y lo comentamos, ¿vale? A ver si se ve. Sí, vale. Voy a cargarlo de nuevo. El Castle Excellent. Había dos versiones, ¿no? Las dos eran del 86, si no me equivoco. Sí, sí. El Castle y el Castle Excellent. Ahora se ve, sí, vale. Decirle a Yuri que dentro de un rato entra, hombre, que no se preocupe, que no pasa nada. Que dentro de un rato entra y comenta con nosotros los juegos de MSX. Venga, vamos a echarle un vistacito. A ver si ahora suena.
Ahora sí, eso es. Se me ha quedado el emulador guito. Pues ya veis que tenemos que ir recogiendo una llave, esquivando a los sinvergüenzas. Y antes me pasó antes el Riquel... Conamito, tío. Conamito. Que me oigo de eco, tío. Un saludo, Marcelo Cortés. ¿Desde dónde? Desde Omán. Pues nada, pues si llegamos tan lejos, pues eso que nos llevamos, tío. Muchísimas gracias. ¿Habéis jugado a este alguno de vosotros? Yo ya te digo, eché bastantes partidas, pero el día que descubrí el mapa como te lo enseñé antes, ya se me quitaron las ganas de jugar, porque esto hay que tener paciencia, o sabes states, o porque es inmenso. Esto, el arquitecto del castillo este debía tener mucho tiempo libre, empezó a hacer habitaciones y no paró. Se le fue la mano, ¿no? Se le fue un poquito la mano. A mí no me gustó, la verdad, cuando lo probé. Aburrido. Pero te digo una cosa. Saber la historia. Ese típico juego entretenido, ¿verdad? De ir pasando pantallas y tal. Que... Claro, es que yo soy muy de plataformas. Entonces estos a mí me... Aunque sean así muy raros, me gustan mucho. ¿Sabéis a qué se parece un poco? Al Man in Miner, tío. Por el tema de las llaves y eso. Bueno, sí, bueno, aquí las llaves tienen más utilidad, porque como hay de varios colores, tienes la amarilla, la verde, tienes que ir cogiendo así dependiendo de... Lo que pasa que, joder, el ascensor va más lento que el caballo del malo, tío. Eso sí. Es para que te dé tiempo a tomar el café. En el Castlevania de MSX también pasa, hay que coger la llave gris para las puertas, la llave amarilla para los cofres... Es un rollo así. Yo este es que lo veo muy lento. Muy lento, quizás un pelín infantil, ¿verdad? Sí. Puede ser también. Sí. Así los gráficos son, sí, tipo, como tirando infantiles. Pero ya te digo, para poder pasarte algunas fases, tela. Porque te tienes que pensar mucho las cosas. Por ejemplo, hay que te mató el enemigo ese, se le tienes que tirar el ladrillo rojo encima cuando pase justo por debajo. No, porque es que si no, no tiene sentido. Vamos, pues no puedes pasar por arriba. Es lo que mira, intenta mira lo que dice Flunky, que el personaje de Camino Diego vestido de soldado de la zarzuela, tío. Qué grande. Achatado. Qué hijo puta, tío. El juego peca de lentitud, un 8 le da Simon Soft, un 6,5 David, un 7 a Anasaj. Bueno, no voy a poner la otra versión porque es básicamente similar, ¿vale? Sí, no viene siendo lo mismo. Es lo mismo, pero diferente mapeado. No, la verdad que tampoco. Vamos a poner. Sí, termina. No digo que Kiko ha dicho 4, yo también. Vale. Le doy un suspenso a este juego para mí. Vamos a poner el siguiente, el City Connection, ¿vale? ¡Oh, qué juegazo! Ese lo juego yo en la Nintendo. Que tiene una versión para Amiga llamada Car Boop, que es un. Plan. El puto gato que sale, joder, siempre me lo tragaba. Bueno, la música también es un poquito aburridilla, ¿no? A mí me gusta. ¿A ti te mola? Sí, pero claro, la versión de MSX no me gusta más la de Nintendo. Hombre, pero gráficamente aquí el colorido que tiene y eso, quitando los coches policía que son blancos. El juego gráficamente está muy bien. Ya sabéis que aquí lo que tenemos que hacer es con nuestro coche pintar toda la carretera o toda la vía y pasaríamos a la siguiente fase, ¿vale? Esquivando a los Simbers. Este está en Amiga, que te gusta mucho, ¿no? Sí, también. Hay uno parecido, pero no se llama City Connection, se llama Car Bap de Cordyceps. Car Bap. Ese, sí. Y está muy bien. Ese es muy chulo. El cochecito con los ojitos, ¿no? Mm. Ya me choca con el puto gato. Los cojones. Es que salía por todos lados, tío. Si es que sabes qué pasa, que ha salido en un sitio y después cuando he pasado a salir. Míralo, ahí está otra vez, me cago. Y encima con la cara triste. Otra vez. Me cago en tu puta vida. El gato de los cojones. Bueno, pero este juego, por ejemplo, ya desde un principio sabes lo que tienes que hacer. Bueno, eso sí. En ese aspecto es bastante más intuitivo que otro juego. Mira, a ver, el gato está ahí y de repente pasa a la otra fase y está en otro sitio. Su puta vida, él. En vez de estar triste y azul, está rojo, tío.
Bueno, José Més, que se retira a sus aposentos. José Més, pues buenas noches y gracias por estar este ratillo. Dentro de calculo yo. Para los taxis, ¿eh? Dentro de un ratito entrará Kirei no Yuri para el Festival del Humor. También. A ver. Utiliza el aceite para matar a los taxis, a los otros vehículos. Tienes disparo. Sí, sí, pero me lo voy a hacer aquí a lo gonzo. A la vieja usanza. A la antigua usanza. Como los machotes. Mira, si me sobra aceite me dan bonus. Este juego tiene un clon, también de este año, de... Sí, ¿cómo se llama? 1986, y se llama Skate Dragon, pero Dios mío, cambian el coche por un tío patinando y bueno, no merece la pena jugarlo, ¿eh? Juanje, te estás diciendo aquí que eres un gaticida. No, ahí está otra vez. Cabrón. Este ve el gato y como si no hubiera un mañana por él. Oye, ¿cuántas veces habéis jugado a un juego y habéis dicho esto es para cogerlo y eso te mata? Yo montones, Yo montones. Hombre, y bueno, y en 8 bits y MSX, yo creo que en cualquier plataforma, lo típico que muy colorido y dices tú, bueno, esto es algo diferente para coger, una vida menos. Esos son bonus, seguro, esos son bonus. Exactamente, cuando tiene mucho color deben de ser bonus, traca, una vida menos. ¿Alguien le tiene que echar 3 en 1 a la silla? Sí, sí. Ah, mierda, ¿cómo voy a subir ahora ahí? Es que me da palo subir a según qué sitios porque seguro que está el gato ahí dando por culo. Y eso casi no es gato. Oh, ya ha terminado la partida. Bueno, le voy a dar un 7,5, un 8. Me parece un buen juego, ¿eh? Sí, este yo le doy un 8. Sí, yo también le doy un 8. Sí, un 8. Es viciante. Es una tontería de juego, muy simple. Sí, pero una tontería de juego, pero al final son los más... son los más adictivos, ¿no? Sí. Bien, pues hemos puesto el City Connection y vamos al... Uno de vehículos, uno de autos, el Quaster Race. ¿De acuerdo? Oh, qué bueno, qué bueno. Me encanta. Ese es el tuyo, ¿eh? Alta velocidad. Alta velocidad, pero tiene unos cambios de rasante que madre mía. Sí, eso es lo malo. Cuando sales de subes, cuando vas a ver otra vez el horizonte y la carretera, es muy posible que te comas otro vehículo. Bueno, el coche es un poco Batmóvil, con esa hélice ahí del futuro. Las curvas son así como peraltadas, pero oye, está bien, ¿no? Mm. Recuerda un poquito, primera castaña, recuerda un poquito, no mucho, pero a mí me recuerda un poquito al Power Drift de arcade, pero solo un poquito. Sí. ¿No? Sí, sí. Excelsior también acaba de entrar y dice que 7 vidas tiene el gato, la madre que parió al gato. Mira, por ahí el gato de fondo aquí también en este juego, mira. ¿Veis estos cambios de rasante son? Madre mía. Se parece como al juego de Batman, tío. Cambios de rasante suicidas, que te metes en ellos pero no sabes si vas a salir vivo. Sí, 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 no sabes qué viene después. Pero una pregunta, ¿la pista que está en el suelo o está volando? Un roller coaster. En un poco más adelante haces el loop. Hombre, no, no aquí, tiene en el cambio de, aquí en el cambio de rasante me estaban esperando con los brazos abiertos. Hace la ras. Ojo, garro. Hombre, checkpoint. Frenada larga. Este es lo bueno que tiene, que tienes cuatro etapas y transición, que se te va haciendo de tarde, luego de noche, está bastante bien. Joder, acabo de coger un loop, tío, qué miedo, se me está bajando la velocidad. Los gatitos de los cuyones. Joder, qué difícil es esto, tío. Estás encontrado ahí con un coche de frente, tío. Sí, es que es eso. Tiene sus dos marchas, high y low, pero claro, los cambios de rasante son, vamos, puntos negros españoles. Mira, ve, otro. Como decía Lugarte, te has encontrado con lo que no quería. Mira, dice, lo que dice ese Petribuno, dice, te persiguen los fantasmas de los gatos atropellados, Juan. Y es verdad, mira, salen unos gatos. Son los gatos al fondo, tío. Son los gatos persecutorios estos. Pero es que yo no sé con qué te choca, yo no lo veo.
Sí, hombre, es que en el cambio de rasante no, en el cambio de rasante no, no se sabe. Pues en vez de irte por el medio, vete hacia un lado. Sí, pero es lo mismo. Hay coches, igual, ahí, aparecen por cualquier sitio. Yo creo que lo ponen a posta ahí. Claro, el salto ahí no, tú no ves nada. Ahora, pues Yuri, por llamarme manco ya no entras directo, ala. No saco. Pero te ha puesto manco, ¿no? Además, mira qué velocidades, 440 kilómetros hora, ¿no? Sí, y va. Coña. Y va. ¿Cuánto va? Va pidiendo permiso. Cuando te metes por el túnel. Pidiendo permiso, eso me ha molado, ¿eh? Va como el de las voladas, se puede hacer. Entre 80 y 90 por hora. Y voló. Y me hizo volar. Iba una volada. Iba entre 60 y 80. Oye, vosotros mucho cachondeo, pero ya me he pasado tres stage, o sea que... Sí, pero mira, Nanso te dice que te ha mirado un gato negro. Esa buena. Por cierto, tu retro tiene ahí un gato negro en su... Yo le voy a dar un 4, tío. Yo le voy a dar una probada, es entretenido, ¿eh? Yo le doy un 5,5, puede ser. Me da miedo cuando en las curvas asoma la cabeza del gato. Como diciendo, te estoy esperando. Sí. Hala, pues se ha llegado al final. Tin, tirirín, tin, tin. Lo único que veo que está muy bien hecho es el hélice que lleva detrás. Sí, es muy Batman, ¿eh? Sí. Hostia, sí, ¿verdad? Eso está muy, muy bien hecho. Sí, el vehículo está chulo. Pero vamos, así de pronto parece que estás jugando unas maquinitas de estas LCD, tío. Oye, pero ¿por qué he pasado al Course 2 y todavía están los gatos de fondo ahí tan tristes y deprimidos, tío? Tan blanco. Madre de Dios. Del susto. No sé de comer, normal. El Fluke está hecho polvo, dice que está promocionado por Gatorrate. Este juego. Bien, vamos a pasar a... Me voy a saltar algunos, ¿vale? De la lista que hicimos, chicos, porque viéndolo ahora que me voy a saltar algunos. Vamos a pasar a otra conversión recreativa. Se trata del clásico... Me voy a saltar unos pocos, pero voy a poner este que me dijisteis vosotros, Clonaco, el demonia, Clonaco del Ghosts and Goblins. Ah, demonia, sí, señor. A ver si le suena a la gente, que seguro que a la primera lo detectan, ¿eh? ¿Clonaco de qué? Del Ghosts and Goblins, ahora lo vais a ver. Yo en mi vida lo había visto antes, lo he visto esta tarde por primera vez y me he quedado pasmado, vamos. Voy a ver si tiene demo mode, porque el juego es difícil de cuyons. Nada, hombre, nada, échale una partida que... Hasta que te aparezcan para darte un abrazo, ¿no sabes? Que para que dure un segundo, mejor que lo pongan en modo demo. Bueno, ahí está viendo ya el juego, donde fijaros que tenemos las tumbas, tenemos las gárgolas, disparamos... Vaya, pedazo. Es la señora que va buscando a Juanse. Que le quiere mucho. Mira, le está tirando una flecha ahí en toda la cara. A la señora hay que darle caña también, solo faltaba. Claro, a la señora. Van pelotas, ¿no? Es verdad, va persiguiéndole en pelotas. Sí, pero eso es una artimaña para darme muerte segura. No, tampoco os creáis vosotros que... Sí que es un clonaco, ¿eh? Sí, 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 vamos, un clonaco. Están de momode, no lo estoy jugando. Mira, el demonio. Y sale el demonio y todo. Pero más grande, ¿no? Sí, pero vamos, si sale el demonio XXL, pero vamos, el demonio la está disparando y parecía que no le decía nada, y de pronto ha desaparecido. Dice Nanso, esto es un Ghosts and Goblins descarado, es un plagio total de Ghosts and Goblins, comenta Johnny Jones. Mira, si os fijáis en los... Sin scroll. Si os fijáis en los zombies, tío, ponen una mano un poco extraña por ahí. Mira, ahí está la jamelga. Venga, ahora voy a jugar yo y ya veréis qué risa. Bueno, fiesta. El Antonio Jurado lo conocía, le encantaba. Mira lo que dice por ahí en el foscuro. Dice, mola que te agaches, y es verdad, y sigue disparando por arriba. Sí, se le mueven las nalgas a la jamelgas, ¿eh? Bueno, deciros que al más puro estilo Wonderboy, las frutas nos van rellenando la energía, ¿vale?
Ahí va. Joder, me ha cogido la gárgola y me ha hecho un frozen y muerto. Por cierto, una sola vida, ¿eh? Cuando... Es verdad que aquí... Yo a este le doy un 2. ¿Y un toque, no? Le doy un 2 por la jamelga que sale. Yuri, no te pongas nerviosa, que va a entrar, que va a entrar. Cuando des las 12, Yuri, entres. Cuando llegue la hora Simber, entras con nosotros, Yuri. ¿Vale? ¿Por qué no disparo, tío? Hayas dicho eso, me da peligro, ¿eh, Juanjo? Para disparar tengo que usar el espacio y el resto con el joystick. Tiene cojones, tío. ¿Ha visto lo que ha hecho el muñeco? Se ha quedado blanco y empieza a moverse a la derecha solo ahí. Sí, se ha bugueado el tema ahí. Dice por ahí Zanak que en este juego es mejor ir a saco. Sí, sí, en plan claro. Bueno, este zombie ha sido muy grande. Sale y se vuelve a esconder. Claro. No te lo pierdas. O sea, se asoma y ha dicho, hola, ¿qué hace? Y se va. Ya me he asustado. De mí no sé que se va a asustar, porque ya sabéis que yo en este tipo de juegos manco total. La verdad es que... Mira, ahí viene la señora. Ay, ven, que te da un besito. Toma, muere. Lo que yo no entiendo es cómo salen ahí una especie de barriles. Sí, los barriles, porque he dicho que iba a poner Donkey Kong y dice, bueno, pues lo ponemos ahora. Ya de meter, vamos a meter todo. Ah, es muy difícil, tío, muy difícil. Tienen ahí la mano metida en un sitio que es un poco extraño, tío. Por ejemplo, a la que tiras la flecha esa, hasta que no desaparece no puedes tirar otra, ¿no? Exactamente. Como dice Simon Soft, la señal de prohibido el paso en la entrada del castillo. Madre mía. Ahí está la jamelga. La amiga de Juanjo. Le ha gustado la jamelga, al Kiko. Sí, a todo el personal. Está diciendo, ven aquí, hostias. Yo, muy paranoico este juego, Sí. Lo que más mola son las muertes, tío. Sí. Es que es muy raro. Además, te parece que se queda como, no sé, en cenizas, ¿no? Y le pone en modo turbo ahí. Mira, Johnny Jones dice, este juego es un chiste de mal gusto, de buen gusto. Ya ves. Bueno, vamos con la siguiente conversión recreativa del día. Este es Donkey Kong, muy difícil, por cierto, pero que no está nada mal, ¿vale? Así que no sé si tendrá Demo More. No, vamos a llevar directo en paz, que para una vez que hacemos MSX vamos a hacer las cosas serias. Ja, 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 y se parte el hijo puta, claro. Lleva ya media pipeta fumada. Sí, he metido un poquillo ahí de condimento. Está delatado. Un poco de hortaliza, ¿no? Un poco de hortaliza. O sea que se va acercando la hora siempre. Quedan 11 minutos. ¿En qué año va? ¿En el 86? Sí, del 86. Ya os digo que da para 3-4 directos fácil con todos los títulos que me habéis mandado. O sea que... Cuando pases al 87, acuérdate del Break In. Mira, me dice para Ubisoft que hay dos Gay Con en MSX, cosa que yo desconozco. Y clones de este juego hay también. Sí, no. Que yo viera 3 o 4. Yo digo una cosa, tío. Pues ya me he puesto la jamelga en condiciones, ¿no? Hay un muñeco un poco raro. Bueno, eso era para la imaginación. Para ahorrar rendimiento. Se supone que está muerta. O le ibas a matar. O está mirando hacia adelante. En fin. Joder, qué difícil es saltar un puto barril en este juego, tío. Madre mía. El salto es medido en los barriles. Sí, de cojones. Venga, voy a echar otra porque no puede ser. Esto no puede ser. Sumo, ¿eh? Es rápido. Ese timing maravilloso. No salta bien tú, ¿eh? Por lo menos a ver si paso la primera, tío. Es que es muy difícil esta versión, ¿eh? Ya os lo digo yo. Yo más que un King Kong parece, no sé, Es que el salto de Mario es muy limitado, ¿eh? Madre mía. Sí, en otras versiones parece que saltaba más. Sí. Aquí salta lo justo para decir, o salta lo justo o palmas. Donkey Kong se ha convertido en Bispus. Si
Si antes vimos el clon del... Sí, del... sí, me pasó la primera. Sí, sí, bien. Si antes vimos el clon del Burger Time, que era el Mac Attack, en este también los de... Creo que también fueron los holandeses. Hicieron... El Man Putin los, ese. Eaglesoft hizo Dave Man Strikes Back, que Strikes Again o algo así, que viene siendo lo mismo, pero es que es más colorido todavía que este. Tiene alguna diferencia, pero... Tiene alguna diferencia, pero es más colorido. Como si aprovechara más el MSX que este juego. Un 9 Bedbath, un 8 Droma, un 6 Kirei. ¿Qué más hay por ahí? Yo le doy un 7. Un 8, un 8. Casi la recreativa. Yo le doy un 6 y pico solo por la dificultad, que es que me parece muy, muy difícil. A mí, ¿eh? Sí, un 6. Al salto hay que cogerle el truco, Joder, gráficamente dice Santiago Valero que se podía haber hecho algo mucho mejor. Hombre, gráficamente yo creo que cumple sin ser una maravilla, pero la dificultad ya os digo yo que es infumable, vamos. Sí. Nada, es escogerle el truco, tampoco te creas que es de los más difíciles. Sí, pero vamos, bueno, tenías que entrenar. Que es imposible saltar de un lado a otro, tío, madre mía. Tienes que entrenar mucho. Joder, qué pasote. Bueno, vamos a pasar al siguiente y vamos a poner uno de los primeros pelotazos de hoy, como no podía ser otro que el Némesis, ¿vale? Ya vamos a empezar ya a poner ya. Y quedan juegos, insisto, que antes cuando hemos estado preparando el directo hemos dicho, bueno, esto lo vamos a dejar para el siguiente, este tal. Estamos poniendo muy buenos juegos, pero mejores juegos están quedando para próximas entregas, Sí, hombre, que la lista es bastante bastante extensa, que si llegamos a tener a todos, ya solo con todos los que probaste hoy sin que fuera toda la lista... Y no los estoy poniendo todos, ya lo sabes. Sí, igual estábamos aquí hasta las 6 de la mañana, tenemos que hacer así versión extra golfa. Pues mira, de momento me salta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hasta el Nemesis me salta 8, también tú fíjate. Bueno, esta versión es la SCC, ¿de acuerdo? Lo digo para aquellos que notéis que el sonido va tal y cual. Y en estos momentos lo tenemos en demo mode. Acaba de entrar el amigo Ryuken. Pues Ryuken, muy buenas noches, un saludete, amiguete. Está en demo mode, para que lo veáis, aunque yo ahora echaré mi perspectiva partida. No sé de qué os reís, pero bueno. Yo tampoco. El está interno. Ah, este juego, poca broma con este juego. Este es de 10 ya directo. El Kiko, guarrillo, Kiko, ¿no? Es que ese juego me lo puso a mí Taburoto, mi amigo Taburoto, y yo es que me descojonaba de risa de MSX. Hostia, pues ya lo pasarás, tío, está la ROM. Es que el que ha puesto el Rick es otro que hay, pero yo es que el que vi era otro, porque le he buscado. ¿Será un hack o algo? Puede ser, no sé. ¿Este es lo que te dije un diario del Rick, de juego? El Yang Jung, sí. Este es sí, sí. Bueno, este que estamos viendo, ¿no? Que la gente debe estar flipando. Este flipa ya con colores. Venga, pues he hecho una partida, si os parece, ¿de acuerdo? Juan Player. Bueno, una maravilla, este Nemesis, Bueno, este 10. Por ahí dice Francisco con 9,5 porque el 10 está reservado para el 2. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Para mí es un 10. Sí, sí, vamos, sin duda. Todos los tres Nemesis un 10, directamente. Bueno, el 3 no tanto, pero bueno, el 1 y el 2, para mí este es de 10. Sí, el 1 y el 2 son de 10. El 3 está ahí. El 3 está ahí. Resbalan un poquito. Sí. Parece que bajaron el listón un poco, pero bueno, también es muy buen juego. Sí, sí. Bueno es, pero como el primero y el segundo. Es que con el tema de lo, como os decía yo antes en la previa, con el tema simplemente de los efectos sonoros, el tema del scroll así a bloques pasa desapercibido de la pedazo de conversión que es, tío. Todo clarísimo, Es que comprarte este juego en la época y llevas algún colega a casa a jugar y se piensa que lo estás vacilando, que conectas tú una recreativa o algo. Ya ves.
Del todo. El 86 es toda la caña. ¿A cuánto podemos hablar de que está este juego en la actualidad original? Uf, o sea, directamente puff. Sí, yo lo he visto por 25, 30, Entonces, es que como últimamente se mueve la cosa tanto así por precios. Pues dime dónde, David. Porque yo de 50 no lo vi bajar, ¿eh? No. Yo la última no lo he visto. Lo he visto a 25. Eso sí, caja. Pues eso lo he visto a 25 o 30 euros. El cartucho, ¿no? Claro, va a ser en triciclo. Hombre, no. Hombre, con entero, quiero decir. Con caja, mira, instrucciones y todo. El FNU Spirit por 20 y poco. Entero, ya te digo yo, con la caja buen estado son 3 cifras. Pues claro, ¿Qué habláis de 3 cifras? Sí, entero, completo, sí. El de MSX, sí. Para mí, No. Entero, sí. Bueno, a ver. Yo lo que he visto, sí. Admira mal. No, los NES están carísimos. Yo habré mirado mal, pero por lo que quiero. Qué difícil, tío, cuando llegas aquí a los volcanes, tío. Están muy cotizados estos juegos. Sobre todo el primero, Y el segundo no te digo. Hola, hola. Buenos de nuevo. ¿Quién se había caído? Buenas, el reaparecido. Que he oído por ahí lo del Nemesis, cuánto cuesta y no cuesta y todo eso. Pues aproximadamente ahora mismo en eBay completo, unos 50 euros. Es que decía yo, 50 pavos. ¿Y qué más caro? Hombre, pues no es caro, ¿eh? No es caro. Entonces yo me equivoco. Pero no es caro, pero hace 4 o 5 años lo podías conseguir por 30 completo. A ver, estamos hablando que todas estas cosas suben, pero a día de hoy 50 euros por un Nemesis, hombre, yo no los pagaría. Yo no los pagaría. 30 euros completo sí, pero por un Nemesis que das una patada y sale 50, lo veo demasiado, demasiado caro. Y ya no te digo otros precios, que hay gente que pide 100, 80 y pico, etcétera. Esos son los que yo he visto. Hablo de completo, de con caja y todo. Sí, pero esos son los precios muy bien. Y ya si te vas al 2, el 2 ya pues están pidiendo por él 150, 200 euros. Aunque veo uno aquí que lo vende por 80 euros, aunque le falta el manual. Pero bueno, el precio del 2 sí es superior, porque hay que tener en cuenta que tiene el chip sonoro, el SSD. Y eso encarece el producto. Le voy a cascar un 9 a este juego. Yo también. Yo un 10. Para mí es de 10. Bueno, voy a poner, porque ya van a dar las 12, ¿vale? Y aparte, pues llevo un rato pidiéndolo y me gustaría que entrara Kirei con nosotros un ratito, ¿vale? Si os parece bien. Pero antes de que entre Kirei, voy a poner, si os parece, 1, 2. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4 y 5, ¿vale? 5. Y ya ahora me encargaré yo de meter a Kirei en llamada y después, si acaso, pues empalmo una noche en vela también o lo que sea menester, que mañana es fiesta, ¿vale? Bueno, pues yo le doy un 9 y creo que la gente por ahí, R. Castillo un 10, Fernando García un 9, ¿qué tal vosotros también de 9 para arriba, 9 y medio? ¿Cómo lo apuntaréis en el chat? Retroabuelo, que estamos callados, hombre. Yo, muy bien. Todo bien. ¿Cómo que todo bien? Retro, bueno, está muy callado. Todo bien, gracias. Parece el abuelo. Abuelo, ¿cómo está la comida? Bien, todo bien. Abuelo, todo bien, gracias. Dejarme en paz, todo bien. Qué grande. No, en serio, retroabuelo, ¿tú pagarías, Conamito no lo pagaría, tú lo pagarías? Ni 50 pavos por este juego original. Si me dices completo, es un título bueno y que si hicieran pocas unidades, vale, pero que esto es Nemesis, es lo más común que hay. O sea, que no, esto no es raro, ¿no? Encontrar lo original. No, este no es raro para nada. Otros títulos sí, pero este, pues, 50 ya me parece carísimo. Bueno, después de mucho tiempo hablando de él, perdona, David, ¿qué ibas a comentar? No, que 50 euros es de locos. Es de locos, ¿no? Es que para ese precio un poco más te compras un Mega Flash ROM y disfrutas de todo el catálogo. Por eso. Pero eso pasa en todas las consolas y los de microordenadores. A ver, es que... Si quieres disfrutar de todos los títulos, es el Verdrive. Claro, por eso, tío. Ahora, vale, un poco. Bien, después de haberle... ¿Cuántas uno tiene precio?
después de haberle dado palos por todos lados y haber echado de él peste, vamos a poner por fin la conversión recreativa de Green Beret para MSX. Bueno, venga. Y con este no vamos a cerrar el directo porque sería injusto. Con este no vamos a cerrar el directo con esto. Pero sí, es cierto que. Sí, es cierto que voy a poner 4 o 5 juegos más. A lo peor, ¿no? Sí, es cierto que Nemesis lo tacho, que ya sabéis que tengo aquí mi papelito. Quedan muy buenos juegos, pero como esto va a dar para lo que no está escrito, pues este lo iba a poner este y este y este y este, ¿vale? Bueno, pues creo que ahora están Demo Mode, Press Shift or Fire Button to Select Keyboard or Joystick. No, tengo que jugarlo, ¿vale? Ahí ya sufrió. Desgraciadamente, pero tienes que jugarlo. Tengo que palmar una y otra vez. El bueno es en Spectrum. Sí, sí, en Spectrum y en Commodore 64. Es una puta maravilla, ¿eh? En esta versión es malísimo. Bueno, cosas que llaman la atención, por cierto, en el canal de Araui tenéis una partida donde el tío con dos cuyón se lo ha terminado. Una cosa que me ha llamado la atención y que me comentasteis vosotros es que no sabemos si el tío va dando puñetazo o lleva un... Porque yo no le veo a este señor un machete, ¿no? El machete por ningún lado, ¿eh? Repartiendo cartas, debe ser, otra cosa. Decirle a Kirei no Yuri que ni de coña estoy leyendo lo que me pone ni ella ni nadie en Skype. Y decirle que la meteré en la llamada, que por favor me dé un respiro, que ahora la meteré en la llamada, pero todavía quiero poner dos o tres juegos más, ¿vale? Uf, esto es un dolor, tío. Es que malísimo. Está dándole la mano a los enemigos. Esto hay que tener en cuenta que tú ibas a la tienda todo confiado, en plan, me voy a comprar un juego de Conan. Es verdad, tío, parece que estás dando la mano al rey, tío. O haciéndole una pajilla. Pues la cara que se estrenó de Konami Londres. Sí, pues la cara que se te podía quedar cuando llegabas a casa después de haber pagado 5.400 pesetas de la época y te metes esto. Hay que tener en cuenta que 5.400 pela era una pasada, ¿eh? En 1986, Dios mío, 5.000 y pico ya. Los cartuchos había que pagarlos en esa época. Joder, tío. Y aquí estabas pagando en teoría por una más. Pues ya digo, recreativa. si queréis ver el juego completo en el canal de Araubi, tenéis una partida terminada. Con gracias. No, gracias, no. No. Podéis ver otros, pero este no. Pobre Araubi, estás a acabar el juego y vosotros aquí rechazándolo. quítalo. Pues ala. Quítalo, dice por ahí. El canal también lo tengo terminado. Ala. Kiko, creo que todos lo hemos visto ya. Yo prefiero el Circuit Chamblee antes que esto. Mira, si se te están borrando del chat y todo, te van a quemar el canal. De 56 ha bajado a 30, usuario. Anda, mira, logré matar a un karateka de esos que viene dando saltos. Uno no, porque el resto te lo comiste todo. Dice Julito que si estaba en cartucho. Es que sí, es que todo lo vendían en cartucho, era cartucho de Konami. 5.400 pelas. Joder. Por un truño. Eso hacía la compra de truño. Yo creo que el programador se metió un buen chute de cachimba ahí con condimento, porque más. Sí, yo creo que todos los de Konami estaban de vacaciones y se quedó uno. Y hizo esto. Mira lo que dice Antonio Jurado. ¡No! Veía que le gusta mucho este juego. Puh. Joder, pero claro, es que Antonio Jurado viene de la versión de Commodore 64, que es una delicia. Claro. Oye, bastante lejos me he llegado ya, ¿eh? Sí, sí, ya, aún estás aguantando bastante. Sí, sí, coño, mira, pilla hasta el bazooka, ¿no? Sí, lo he llegado hasta disparar. A ver, imaginaros a Konami. ¿Cómo consideraba este juego que no lo vendieron en Japón? Ahí dice R. Castillo, dice es malo, pero no tanto. En casa por 900 pesetas estaría bien. Por 875 pesetas, sí. Y aún es caro. Ya ves. Yo le pondría 200 pesetas. Hombre. Porque te lo compras para Spectrum, por ese precio. Claro. Es que la versión de Spectrum es tremenda. Es que esto no hay problema. Pero amigo, es que esto es infumable. Es muy jugable. Yo la de Commodore no la he jugado. La Commodore es muy buena, ¿eh? No la he visto. Es que tampoco es un juego que me atraiga mucho.
disculpa que te traiga. No sé por qué no puedo meter a Yuri en la llamada. No sé, ¿tú la tienes en la lista, Kiko? No, no la tengo agregada. Espérate, a ver. Pero dime por el chat cómo eso y la añado. A ver si puedo, aquí. Porque claro, si la añades tú, va a correr todo el ancho de banda a ti. No, no pasa nada. A ver si está por aquí. Si está desconectada, pues seguramente no podré unirla. Que esa es otra. Y este cartucho, este juego lo he visto por 30 y pico euros. Pero ya, opa, eso ellos. Será por la portada. Sí, no, pero regalaban otro con por eso, la, ¿no? Por la tinta de la portada. Porque por otra cosa. Ah, claro, no, 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 no se puede unir porque no está en el grupo. Meterá. No, pero la pueden meter en el grupo. Espérate, a ver. Pero este juego te lo venderán ahora para calzar sillas o para algo así, no para jugar, no creo. Esto lo metes en el MSX. Yo creo, mira, este juego yo que es peor que el del ET. Ahora, la estoy intentando unir a la llamada a ver si entra o no entra. Entonces, el jugado nos está diciendo que se lo encargaron a los ingleses, sí. Konami. Sí. No, es que Konami abrió la sección, bueno, en una sección Konami Londres. La llamada está enviada. La llamada está enviada para Yuri, mientras que lo cojo o no lo coge, el que vamos a ver es otro clásico de los MSX, que es el Nightmare. Ay, el Nightmare, sí. Otro 10 que ya le así de sopetón, sin pensarlo. Bueno, pues se supone que Yuri está en la llamada. Otra cosa es que la coja, no la coja. Se ha visto, pero ahora no sale. O no, pero yo ya le he mandado la invitación. Así que se le voy a mandar one more time. ¿Veis que ahí sale, verdad? Yo no lo veo. Ahora no, ha salido nada, 5 segundos. Bueno. Yo lo voy a probar. Y ha salido. Pues nada. Bueno, no sé lo que ha pasado. Ahí la lleva. Después que no diga que yo no la he metido. Venga, vamos a echar una parte de este Nightmare. Me habláis un poquito de él, de lo que supuso su salida, porque la verdad es que es un pedazo de juego, Es un pedazo de juego este Nightmare, tío. Mires por donde lo miro. Kiko, como la tienes ahí, mira a ver si tú la puedes añadir a la lista y meterla en el grupo, ¿vale? Sí, eso voy a buscarla. Bueno, por ahí dice Luis Retro MSX que a su hija le encanta el Nightmare. Eso es precioso, que un niño pequeño hoy a fecha de hoy juega estos juegos. Seguro que a la hija de R. Castillo seguro que también le mola mazo. Seguro. Bueno, el otro día hablabais de que el Desperado tenía un scroll lento. Aquí se podría decir lo mismo, ¿verdad? Y aquí no protestáis, ¿eh? ¿Cómo se os ve el plumero con el Amstrad, eh? Eso digo yo. Muy lento el scroll del Desperado, pero de este no decimos nada, ¿no? Aunque también hay más oleadas de enemigos, ¿eh? A ver. Hay que diferenciar. Pero es muy jugable. Yo ya lo he probado, Kiko, y no me deja, ¿eh? Mira lo que dice Antonio, jurado, un 10 como una casa, que Ubisoft le da un 9,5 también. Son juegos de 10, es que está claro. La música es sencillamente deliciosa, ¿eh? Sí. Es que este juego te lo tiene todo, aunque tenga así el scroll a saltitos, como quien dice, los enemigos, la música, los power-ups, es que tiene todo. Los objetos ocultos también, que tiene una buena. Yo que me pongo en la época y la verdad es que hubiese alucinado, si hubiese jugado este juego. Hola. Ahora ya ha entrado, Kirei no Yuri. Vale, ya está contenta, hija, ya está contenta. Sí, ya estoy contenta. Vale. Espérate un momento, que tengo que cerrar la puerta, tío. Ni a uno. Fuera. Fuera, coño. Te sale con Kirei, cuando hablas con Kirei, te sale el acento más andaluz. No, tú siempre. Ay. ¿Qué haces, Kirei, un domingo que no te vas por ahí de cachondeo? Pues porque yo ya estoy mayor, tío. Sí, bueno, conoce a la gente del chat, eso es lo primero que tienes que hacer es presentarte. Hombre, sí. Conoce a Konamito, a David. Hola. A Elric. Ah, buenas. 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 Hola. Yo no la conozco. Yo la conozco de los directos, pero nunca he hablado con ella.
No, yo ni la conozco. Ah, he palmado, porras. La conozco de su no canal. Nada, hombre, aquí estamos para pa presentarnos y estas cosas. Claro. Pero Yuri, confiésalo, tú nunca has tenido contacto con el MSX de ningún tipo. ¿O sí? Una polla que te comas así de grande. Vamos. A mi directo, aunque sea a las 12, no se vienen diciendo palabrota o te baneo, pero del tirón, ¿eh? Toma, polla. ¿Cómo que yo no he tenido contacto con la MSX? Aquí, a palabrota las precisas, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Que después esto lo ve mi hijo después, ¿eh? Lo ve tu hijo después, pues mira, pues así aprende palabrota. De eso nada. Que yo no he tenido contacto con la MSX, es que yo te mato, vamos. Te mato. Te lo digo en serio, por favor, modera el lenguaje que llevamos toda la noche. De buen rollo. Sí, claro, sí. Tú eres muy santo, ¿no? Tú no dices palabrota. Cuando toca, toca y ahora, de verdad que ahora no toca, ¿vale? Es horario, ya no es horario. La madre que te parió, Juan. Mira, de verdad, ¿eh? Bueno, como decía, iba a poner 3 o 4 juegos más, y este era uno de ellos. Y la verdad es que el resto que he elegido ya veréis que son canela fina. Ahora, sin palabrotas, cuéntame tu experiencia, que de verdad que me interesa en el directo con el MSX, Yuri. No, a ver, vamos a ver. Tú dices que yo no toco MSX. No, yo te pregunto, yo más o no menos me lo... No he tocado MSX, a lo mejor al nivel que tú te esperas. Pero cuando yo he tocado... Sí. Vale, buenas noches, papá. Yo es que no lo toco a mi vida. Perdón, mi padre, para decirme que se duerme. Vamos a ver. Buenas noches a tu padre. Buenas noches, de parte de todo. Familia de paso. Hasta mañana, Paco. No, estoy en un directo. Me parece muy bien. Yo el contacto que he tenido con MSX básicamente ha sido con juegos de rol, sobre todo. Por ejemplo, el Valis 2, ajá, que es de MSX2. Pero MSX, no he tenido contacto con otros juegos. Es decir, he tenido más rollo con juegos RPG que otra cosa. Entonces no puedo hablar tampoco mucho. Pero juegos japoneses, entiendo. Juegos japoneses, ¿no? Porque la mayoría de RPG eran casi todos... Bueno, en la última época eran casi todos japoneses. El Valis, por ejemplo, como he dicho, ese es japonés. Pero ¿jugaba juegos con textos en japonés también? ¿O no? ¡Oh, mierda! Cogí el boomerang. Bueno, japonés, ¿en qué? ¿Se oye o no se oye? Es que no sé si me oye o no. Buenas noches, hola, papá. Está poniendo la gente en los comentarios. Sí, yo te oigo, Konamito. Yo también. Ah. ¡También! Vale. Es que no sé si ella me oye. Sí, sí. Yo te escucho también. Pues ella creo que no. Ha salido. O no me quiere escuchar. O se ha muteado. O sea, de la loca. Sí, no sé, porque es que no sale el cuadrado suyo. No, o sea, yo estoy aquí ni me he muteado ni leche. Bueno, puntuaciones para el Neymar. Yo le doy un 10, bien, directamente. Madre mía, voy a entrar a la puerta un 10. Un momento. Exactamente, 10. Le doy un 10 directamente. Y vamos a pasar al siguiente. Sí, es un buen juego. Vamos a pasar a un juego que yo lo disfruté mucho en NES, ¿vale? Y la versión de MSX me ha sorprendido bastante. Y es el Twin Bee, ¿vale? Otro pedazo de juego, tío. Que, oye, una pregunta: ¿se puede jugar al Twin Bee a dobles? ¿Simultáneo? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, qué maravilla, entonces. Es una delicia. Y además te puedes, como la respectiva, te puedes juntar y todo. No aguantarías nada, Juan, hijo. ¿Qué? ¿Que no aguanto nada al Twin Bee? Que no aguantarías nada al Twin Bee, te digo. Ah, bueno, pues tú lo digas. Ay, parando claro a pizarras, sí, y a cuchillos. Y a platos. A este jugaba yo con mi hermano en la NES hasta la saciedad, vamos. Sí, sí, era un buen juego. Bueno, es un buen juego, mejor dicho. Pon el Valis ya, hombre, marica. Te lo voy a decir en serio, Yuri, no estoy de broma. Si estás en esa actitud, te sale. Ay, ya, de verdad, coño, que estoy de broma, tío. Te lo digo en serio, Este directo es de MSX. Después, si quieres, hacemos una noche en Mary y nos cachondeamos lo que tú quieras. Pero en este directo, no. Pero si te pedí un juego de MSX, ¿qué sí, me estás contando, tío? El directo de hoy se llama MSX año 1986. ¿Vale? Eso es lo primero.
Te lo perdone usted. Te lo vuelvo a decir, te lo digo muy en serio. Te he hecho el favor de que entres al directo con nosotros. Si quieres comentar los juegos de este año, bien. Si no, se monta después otro directo y me pide juegos y lo que sea. Te lo digo muy en serio. ¿Está? Bueno, pues nada. Bueno, recordad que las campanitas nos daban power ups. Y yo no me... Ah, mira, sí, con este botón disparo al suelo. Vale, vale, que no... Yo no lo conocía este juego, tío. ¿No? No, venga, ya, ¿en serio? No. Joder, pues tío, es una maravilla, tío. No, voy a mentir. Juégalo porque te va a gustar mucho, ¿eh? Ah, sí, palme. Lo veo... Es que los juegos de navecitas en general no me convencen mucho. Lo que pasa que yo, el juego en MSX es totalmente diferente al de la Nintendo. Bueno, pero tampoco tiene tantas diferencias. Hay diferencias. ¿Quién tiene? Oh, mira, tiene diferencias, ¿eh? ¿El scroll es igual? No. ¿El NES? Es más fluido el NES. Es más fluido el NES. Venga, voy a echar otra. El único que peca un poco el scroll. Pero bueno, sí, pero el scroll es lo que hay en MSX, tío. Eso claro, entiende. Claro, sí, sí. Ahí, claro, bien. Es lo que hay. Pero que el juego está muy, muy bien. Joder, qué mal soy, tío. Me acuerdo, había unas campanas que eran rojas que parpadeaban, que las cogías. Sí, esa es la que te daban la fantasmas. A eso, y que te hacían como si llevaras una sombra. Sí, pero sí. Es que aquí es diferente. Aquí es que no sale ese efecto de sombra. Ah, no, entonces aquí que sale. Sí, sí, así están los verdes. Sí, pues son entonces verdes. Debe ser otra campana diferente. Vamos a coger otro color verdes. Ah, oh, es que se me escapa, tío. Pero sí hay, Kiko, sí hay. Las azules sé que es para aumentar la velocidad. Hay unas verdes claritas, que es la que dices tú. Y aparte, yo no sé si era, no sé qué campana cogías que te daba, que sonaba otra musiquilla. Ve, ahora por ejemplo... Una azul. Ahí te están dando pa'l pelo. Es que esta versión de MSX es un poco más difícil que el de la Nintendo, La blanca es doble tiro. Sí. El azul es velocidad. Blanco o azul. Pero es que claro, si tengo que lidiar con la campana hasta que me sale la que mola, como se suele decir, al final. Claro. Bueno. Sí, entre la campana y los enemigos la y disparándote. Quería coger la roja y ya, palmé. Porras. A mí no me gustaba eso, el rollo ese de la campana. A ver, era original, pero era un jaleo que tenías que estar pendiente más de la campana. Sí. Que para mí es un juego de en esta versión de MSX, para mí es un juego de 9, ¿vale? Yo de 9 y medio. Venga, una más y paso al siguiente, que he dicho que iba a poner un par de ellos más y ya con 3 horas de directo cerrado. Y no le doy un 10 por el tema del scroll. Pero vamos. Tendría que jugar para valorarlo, pero vamos, es bueno. Pues te va a gustar, Tunai. Jugaré. Te va a molar mucho. Ya está apuntado el nombre. Y lo jugaré. Ah, mierda, la blanca. Joder, es que una putada, ¿eh? Lo bueno de esto, cuando jugaba a dos jugadores, es que te troleaba las campanas unos a otros. Lucha fratricida para ver quién sí, la coge. Sí, 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 totalmente. Te peleaban, ¿no? Pues eso de a dobles es un punto, ¿eh? Porque mira, cosas de MSX, así juegos a dobles hay poco, ¿no? Tienes el Salamander, tienes el Twinbee, tienes... Hostia, el Salamander, tío. El Parodius... Sí, pueden jugar... No, pero juegan un jugador a cada momento. No son alternativos, son... Simultáneos, son alternativos. Son alternativos, sí. Simultáneos... Yo es que estuve mirando así y tal para poner un vídeo. Y hay pocos. Será por las limitaciones, supongo. De la máquina. Bueno, al menos cojo las campanas que me den bonus, tío. Es que si no las dejo escapar porque estén amarillas, tampoco es plan. ¿Y el muñeco qué es? ¿Qué es eso? Pues una nave que lleva unos guantes de boxeo en la mano. ¡Joder! ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí. ¿Es una nave? Una nave cabezona y lleva brazos. Y los brazos son unos puños de unos guantes de boxeo, perdón. Un japonés, ¿no? Mira, sí. la verde es la que me da la sombra, Kiko, que la acabo de coger. Ahora cuando eso lo va claro, a claro, pues en la Nintendo es la roja. Una la roja pero parpadeando. Ah, mierda. Y la verde, o sea, la verde azulada. ¿Cómo se llama ese color? El verde azulado. Eso te da velocidad.
Y ahora ha cogido otra cosa. Kiko, tú en una tienda de ropa te ganarías la vida, ¿eh? ¿Eh? Daltónico total. Está chulo esto ahora, sí, con las sombras esas, ¿eh? Claro, es que es guapísimo, tío. Si tuviera el doble disparo... Y, por ejemplo, la campana negra en el de la NES no sale. Como la Leste, ¿no? No sé. En la Leste 2 se va cogiendo sombras también, ¿no? En la Leste 2, no recuerdo. Yo creo que sí. Hace mucho tiempo que no lo... Dice Omar que no sabía que había la versión de Super NES. Yo tampoco. Ah, Super NES también. Sería interesante verla, ¿eh? Pues sí. Pero, en serio, eres un manco, tío. Sí, suelo maquear muchísimo en este tipo de directos, Yuri, ya lo sabes. Y creo que también salió un tweet para la Super Nintendo. Bien, pues el último, vamos a ver uno que es un poco, ¿cómo se llama esto? Es un poco clonaco de una versión de Spectro, un juego de Aligata, el Who Dares Wins 2, también conocido como el comando pantalla-pantalla. Ahora vais a ver que es una versión clavadita a la de Spectro. Aquellos que conozcáis, seguro que Flunky lo conoce, este Who Dares Wins 2 de Aligata es una versión completamente calcada a la de Spectrum, ¿vale? Es una especie de comando, pero vamos pantalla a pantalla. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Sigue sin poner el MSX. ¿Cómo? El Antonio Jurado dice que Sega Saturn era un recopilatorio del Twinbees. Sí, muy bueno encima. Pues ahí hemos dado, ¿eh? De claro, Sega Saturn no hay emulador. Hay uno, pero va a pero va a tropicones. Sí, va a regulero. Mejor jugarlo en el sistema real. ¿El cuál? ¿El Winbit? Sí, con la Saturn. Estás hablando conmigo, Vico. Yo no juego a emuladores, tío. Claro, si tenés... A ver, has preguntado que si había emulador de Saturn, ¿no? No. Ah, no, pues te he entendido mal, tío. No. Recopilatorio del Twin Bees este. Que había para Sega Saturn, no lo sabía. Digo, prefiero jugarlo ahí porque tengo un stick bueno. Pues te había entendido que si había emulador. No. Eso te he contestado. Este juego lo malo que tiene, creo que tiene un fallo, truco. Que si vas pegado al lado izquierdo de la pantalla no te pueden matar. ¿A qué lado? Al izquierdo. Sí, creo que era la izquierda. Juanjo, una cosa, ¿el lore era de MSX o era del Spectrum? Tal cual, hija. Lore Knight. El Knight Lore. Lore salió para Spectrum y creo que también salió para MSX. ¿Pero no hicieron una versión para MSX o estoy yo liado? Si hicieron una versión para MSX sería un portaco. Bueno, pues ya habéis visto que esto es un portaco, eso sí, un poquito acelerado, curioso, por cierto, que sea un portaco acelerado de la versión de Spectrum, este Udar en Windows. Pero no, pero no, esto no es port. No es port, pues, tío, si ves la versión de Spectrum... El desarrollo es lo mismo, pero el port no es porque, mira, que no tiene color clash, y el Spectrum, eso sí que no... Pues es rollo comando este, ¿no? Sí, es rollo comando, pero pantalla a pantalla. Sí, y mejor que este es mejor que el Commandos en sí que hay para el Spectrum, ¿no? Sí. De este van a sacar, que eso es importante hacerlo notar, van a sacar un remake para MSX2, una versión para MSX2 de este juego. ¿De y cuál, lo podemos ver en la del que estamos viendo ahora? Juegos, sí. Sí, lo estamos viendo en la RU y es espectacular. Flunky me lo ha dicho, dice, sí, hicieron una versión para MSX2, Yuri. ¿De qué? ¿De Nylor? Sí. Ah, pues esa... Ah, bueno, esa no la hemos visto en los directos de MSX2, ¿verdad, chicos? No, porque no es comercial, es amateur. La sacaron en 2000, no sé, en 2008, 2009, por ahí, no sé. ¿Tan mala fue? No, pero es actual, y como es actual, que en la serie Homebrew. O sea, sí, exactamente. Juegos comerciales no se han llegado todavía a los Homebrew. Es que... Aquí hay para todo el año 2016 hay juegos para comentar. Hasta que lleguemos al 2016 nos vamos a flipar. Vamos a salir cara. Ya te digo. Bueno, vamos para terminar el directo con este fabuloso Zanac, si os parece, ¿de acuerdo? Sí, sí.
Una maravilla. Una maravilla y que está, lo dije antes, está a caballo entre MSX1 y MSX2, por completo, Colorido, sí, desunido, sí, tío. Scroll rápido, buenos gráficos, un mogollón de power-up, enemigos a punta pala. ¿Y el Balis? Si son de este año... El Balis es de MSX2, ¿no? No, uno. Exactamente, no sabía decirte si el Balis 2 es de 1987, pero por ahí tiene que estar. No, el Balis 2 es de... Es de, bueno, parece que es posterior. El Balis es de este año. El Balis 1. Balis 2, el Balis 2 del 88, ¿puede ser? No sé. Creo que sí. 89, el Balis 2. Y el Balis 1, que es el que pide ella, es del 86, sí. Está encima del Judas Swing. Pero no lo llegó a probar con la cantidad de material que había. Ostras, Pedrín, qué manera de palmar. Dicen por ahí que este es el padre de los Alestes. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Sí. Sí. Sí, sí. Claramente. Sí. Tiene un aire. Ya digo pero yo. Mira que scroll, Mira que scroll. Ya digo yo muchas veces que a mí los juegos de nada no me gustan, pero este engancha, este me engancha. Este sí. Ahí está. Rápido. Va fluido el scroll. Fluido y rápido, aparte. Pero es que es mejor jugarlo con teclado. Por el asunto de que la espaciadora. Dice Flonky que se va a echar un caliente. Es las dos armas juntas. Si es que un chico aplicado y fuma fuera de la habitación. Una vez controlas este juego, lo malo que tienes es que en 8 minutos lo puedes terminar. Con los teletransportes que hay ocultos. Pero estás jugando con Justy, ¿verdad? Me parece. Sí, yo estoy jugando con Justy ahora sí. Ah, es que no veo la bola, eso, la bola de fuego esa. Con el Justy no te sale. Sí, lo que pasa es que ahora sí, por ahí en el chat, que ya sabéis que lo vais con un poquito de retardo, ahora sí estoy usando el segundo disparo, ¿vale? ¿Vale? Y ya esto es otra cosa. Así se ve. Ahí ya está con el segundo, disparo ya. Gana. Tú y la navecita, Juan. El juego no es complicado, este es bastante sencillo. Yo cuando avanzo tres pantallas o así ya no sé por dónde me vienen los tiros. Pues lo que sí es muy muy rápido. Es muy rápido, muy vertiginoso. A mí me gusta. Joder. ¿Qué puntuación le dais a este? Un 10. Un 8 y medio. Un 10. 9 y medio. 9 y medio. Por lo completo que es, principalmente. Variedad de enemigos, velocidad, el scroll, que para ser un MSX1 es notable. Sí. Cantidad de enemigos en pantalla y pocos parpadeos. Sí. Está muy bien el juego. Me gusta. Venga, como habéis dicho que pongamos el Balis, pues yo pongo el Balis, que es de este año. Venga. Habéis dicho no, al final caes. Bien. Como llevo un rato sin decir palabrotas y portándose bien, yo pongo el Balis. Venga. Pero bueno. Para el año 86 estaba el Batman también, ¿no? De Ocean. Sí, está, pero ya lo veremos el próximo día, al igual que el Gunfly. Al igual que el Gunfly. Es una maravilla. Hay muchos en el del 86 hay mucho, del 87 y 88 también. Sí. Yo este juego ya os digo que no lo juego en mi vida. Con Enan Soft 9,9 más una almeja de regalo por Enan. El juego de antes. Pues mira que el Land of es más de Asgard. Sí. Bastante más. Pero bueno, mira, le gusta lo bueno también. Le gusta lo bueno, vosotros sois. No dejáis puntadas sin hilo, Ah, hombre, a mí me gusta mucho Lanza, lo sabe él también. Es un tipo Shinobi. Ay, pero ha puesto uno. ¿Este cuál es? El Balis 1, que es de este año. Si no es de este año, 86 no lo pongo. ¡Ah, qué manco! Pues este no lo conocía yo. Un año del 88, este, por como favor. Curiosidad.
matarte. No, Yuri, no, parece, no, la filosofía, la filosofía de estos directos es poner los juegos del año que tiene el título del directo, año 1986. Algunos días hay bonus track, pero hoy no es el caso. Hay días que se ponen bonus track y se ponen juegos de otros años, pero hoy no. Hoy vamos, este parece el viento de Mega Drive, ¿no? La verdad es que... La verdad es que ese... La verdad es que el scroll es más fluido, ¿eh? El scroll es doloroso. Bueno, en realidad es un poco artrítico, ¿eh? Va por Yuri, pone Antonio. ¿Cómo que juego de nenas, Miguel Cobo? Yo, que te mato, ¿eh? Pues será por todo algo femenino. Mira, por ahí dice R. Castillo que este lo tiene en cartucho. Furanchu dice buenas noches, pues ya llegas tardecico. Ya. Ah, qué malo. Antonio Jurado le canta la música de este juego. Este es el primer juego que tiene como protagonista una chica. ¿Para MSX o en general? Creo que en general, si no me confundo, yo creo que en general. Pero no sé qué es fijo. O sea, se supone que es una tía con poderes, ¿vale? Y tiene como una especie de espada mágica y toda la pesca. Y poco más. O sea, un tío, un alienígena, quiere conquistar el mundo y esta tía es la justiciera de turno. A mí me recuerda un poco al Virgo de Mega Drive, ¿puede ser? ¿A cuál? El viento. El viento de Mega Drive. Creo que son de los mismos creadores, los tíos del viento y los de Balis. Porque ese es muy bueno también. Yo me confundía de Balis, ¿eh? O sea, no, yo no hablaba de este juego. Pero más difícil que... O sea, el viento es más difícil que la mierda. O sea, yo lo pasé fatal, ¿eh? Jugando ese juego. Está muy chulo. Bueno, a mí me gusta. Dice por ahí Tupac Shur 729 que a los niños de hoy les revientan los ojos con estos píxeles. Pues yo sé de niños que juegan a esto hoy en día y no les revientan los ojos. Ya ves. Les revientan los ojos según qué creaciones de consolas de nueva generación, mucho más. Y juegan con ganas, ¿eh? Claro que juegan con ganas. Claro que juegan con ganas. Mar, es más, dice que los... Perdona, Jorge. Sí, dime. No, digo que Mark está comentando que están los del viento, también están en Mega Drive, ¿puede ser? Sí, y los Balis también. Hay un Balis que es... O sea, eso dice, los Balis que están en Mega Drive. También, no lo sabía, sí. No lo es sabía. Que hay una versión, por ejemplo, de Balis, que son como personajes así caricaturizados, súper chiquitines, ¿no? Y en PC Engine también, dice Antonio Jurado. Y sí. Pero no tienen nada que ver con los de MSX. Bueno, no tienen nada que ver, quiero decir, a nivel diseño. Estamos hablando de... Petrigo me dice muy a lo Bleach. ¿Qué juego es ese, tío? Muy a lo Bleach. No sé qué juego es. No sé qué juego es. Bueno, vamos a dejar lo que es el directo aquí. Si queréis podéis volver a poner las cámaras, el que quiera. Y vamos a despedir ya, que son 3 horas largas de directo lo que llevamos. Y nos quedamos aquí charlando un ratillo. Así que si queréis poner las cámaras, pues las ponéis. Y nos echamos aquí una charlita, vale. antes de salir, ¿vale? Estaba aquí ya tumbado. Pues, vale. Estáis tumbados, estáis esparramados, estáis... No sé si se verá. No sé, yo creo que ha petado. Yo ahora la pongo también, que estamos aquí, que vamos. Hay que ver, ¿eh? Juanje. Dígame. Ah. Si yo estoy aquí, yo estoy aquí. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que a mí no me veis la ventana de Skype, pero sí me veis aquí. Bueno, pues un año en el que he puesto, yo calculo, Retroabuelo, ni la cuarta parte de todo lo que hay, de todo lo que me han mandado, muchacho. Y lo que queda, quedan muchos títulos potentes también para ese año. Sobre todo quedan muchos títulos de naves, que es lo que hemos estado jugando esta tarde, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso hay que comprender que es un soporte. Ah, vale, me ha dicho que es el MSX de Japón, que es una serie manga. Lo que triunfa. Uh-huh. Y quedan... Perdona, no he escuchado. Quedan todavía muchísimos títulos españoles este año, ¿eh? Este año hay bastantes títulos españoles, ¿eh? Por lo que he visto ya en la selección que me ha mandado
en la que han mandado quedar las tres luces, la Aurora Arquímedes 21, el Cobrasa, la Casa Maldita, el Cosa Nostra, el Divistón supongo, el Nonamet, el Sirfret, en fin. Quedan muy también bien. Veremos el noble arte del port. Sí, eso es lo malo. Este es el año, se puede decir que el año 86 es el año donde empezamos ya a ver portacos y portacos, ¿o qué? Sí, directamente. Porque, bueno, menos cambiando algunos de óperas que no salió eso exclusivo para, bueno, exclusivo. Se fue programado en MSX. Los que salieron todos los de Dynamic son ports directos. Y se nota. Ya porque son más lentos, el color class, que revienta los ojos. Y bueno, pero lo que había. O lo tenía el port o no lo tenía. El Balis 3 y el Sid Balis eran una joya para la consola. ¿Pero para qué consola estamos hablando? ¿Para Mega Drive? No, MSX un micro. Yo supongo que Mega Drive. Supongo que para Mega Drive. David, te están diciendo por ahí que enseñes a Gizmo, si lo tienes a mano. Sí, yo lo veo. Todo lo que enseña, ¿eh? He visto la noche de hoy. Abismo, dice. Abismo. Troma, se enseña la colita, enseña la colita, Troma. ¿Qué lo tenéis? Al niño. Míralo. Se ve, ¿no? ¡Ay, el niño! Dice que hace cosas, ¿no? El niño habla o algo. No le des de comer, ¿eh? Ya no le des de comer. Ya se había comido. Ay, pero esas cookies, por Dios. No te lo pidas porque esto canta con toda la película. Coño, pues no le des de comer o no le mojes con agua, que si no salen unas bolas peludas. Ilusión para otro directo, ya buscaré pilas y lo iréis a hablar. Me pregunta para Miguel Cubo que qué juego me ha sorprendido más en las 2 horas que llevo. O 2 horas y media. Pues no sabría decirte, tío. Mira. Ahora, mira. Hostia, qué guapo, tío. Oh, qué cookie, por favor. Lo hace muy bien, ¿eh? Pues nada, ya lo ves. Qué guapo, ¿eh? Yo quiero uno. Ahora hemos pasado a los 90 directamente. Queremos todos uno. Yo quiero uno, pero de esos de peluche gigante. Hostia, Kiko, qué camiseta más guapa llevas, tío. De... Ay, Yuri, qué guapa te están diciendo. Qué guapa, mi niña. Ya, ole, ole. Qué bonita. Qué va, qué va. Déjate. Estoy sin peina. Ya. Yes. Bueno, pues de aquí. Yo también, estoy sin peinar. Yo también, ¿eh? Espera que me ponga guapo, tío. Espera que me ponga guapo. Venga, va, de izquierda a derecha, como siempre. David, conclusiones de este directo y de la RUE MSX, tú que estuviste allí, va. Pues nada, que me lo pasé muy bien. Que ganas de repetir. Y si tú no le haces ilusión, pues nada, cuando me tenemos en otro general. Claro que sí. Elric, conclusiones de la RUE, ¿no? Porque no has estado, pero del directo de hoy, de los juegos. Nada, muy entretenido, 3 horitas aquí de desvaríes. Y pero... se pasan rápido, se pasan rápido, joder. Se pasó rápido, que quien le dice que son que es ya la 1:20 tiene tela, pero nada, muy bien, muy bien. Conamito. Dígame. Dígame usted que ha llegado, se ha incorporado tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Efectivamente, sí. La verdad es que lo he pasado muy bien. Hacía tiempo que no coincidíamos todos, Sí. Y la verdad es que es un placer pasarlo bien con ustedes. Pues muchísimas gracias, a ver si sigo sacando tiempo y se repite la próxima entrega del 86 antes de que acabe el 2015. Que por ahí va a andar, como siga la cosa así, Bueno, cuando se pueda. Yo ni me pregunta que qué juego de MSX me gusta más, el Balis, tío. Ha quedado claro ya, Ya te has contestado tú sola ya. Kiko, pues me ha parecido muy interesante todos los juegos, bueno, algunos truñetes, pero bueno. ¿Y qué te ha parecido la foto del principio? Se te ha hecho el agua el charco. Sí, claro. No, pero ha estado muy entretenido y por lo menos he conocido un poquito más del catálogo de juegos del MSX. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Retroabuelo. Acá estamos callados, hombre.
Bueno, pero siempre atento. No me pierdo. No, si, compra. Si con ese minion siempre... ese minion expectante, ¿no? Hombre, ahí fija, con la vista fija. Bueno, con esos ojos no pierde detalle, ¿eh? Parece que tenga algo metido por algún lado. Tunay, muchísimas gracias por estar aquí conmigo por primera vez. Un placer y muchas gracias, tío. Un placer, ¿eh? Gracias a ti, Juanje. Y bueno, la impresión de la RU para mí, pues como he estado dentro, o sea, he formado parte de la organización, por lo del staff, pues oye, lo he disfrutado mucho más que las veces que he ido como, pues a ver y tal. Y bueno, el directo, coño, pues, de puta madre, muy corto. ¿Sí? Y muy corto, me han faltado titulazos. Pues ya vendrán, pero muy corto y hablamos de 3 horas, para que os deis cuenta. Sí, no, pero cuando te gusta algo es lo que decimos, que, o sea, es que me pasó en la RU, por ejemplo, no me acuerdo del entrenamiento, me parece que era, se habló mucho de él allí y tal, y yo no lo pude hablar con él, y estábamos ahí en un recinto pequeñito, ¿sabes? Sí, no coincidimos. No coincidimos, una lástima, y... Ya te digo, siempre falta tiempo. Ya. Siempre. Bueno, Yuri, que has llegado la última y que te me iba a salir del tiesto. Tranquilidad, buen hacer. Háblanos un poquito de tu nueva actividad en tu canal, que por fin ha vuelto a tener actividad. Ahora tienes tiempo para editar. Hazte un poquito de spam y cuéntanos un poquito qué series estás subiendo ahora. Si me va a salir del tiesto, dice, yo te mato. Sí. Nada, pues... Ahora tengo bastante más tiempo libre y bueno, eso tiene sus cosas como poder subir contenido al canal, etc. Y poco más. Tengo maravillosos 16 gigas para editar, así que bien. Bien, muy bien. ¿16 gigas de qué? ¿De disco duro? No, de RAM. Ah. Eso, con eso ya podrás claro, hacer cosas es que como, parece como una tontería, sabes, ¿eh? Pero con 8 gigas no se llega a nada, ¿eh? No. Apenas se hace nada. Exacto. Y si usas los programas de edición que usas tú, menos. Pues... Eso sí, no juegas con avispas, ¿eh? No, a ver, a mí el Avid Studio me va muy bien, pero... ¿Trabajas con Mac? Pero claro. ¿Trabajas con Mac o trabajas con PC? Con PC, lo que pasa es que... Por eso necesitas... Si tuviera Mac, podría hacer cositas. Claro. Bueno, decirte una cosa, Kirei, a mí me gusta el Echo también, ¿eh? Que no te lo puedo decir nunca. Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Bueno, Yuri, aparte de DMSX, ¿te apuntarías a algún otro directo de estos que hago yo de 8 bits? De Spectrum, Amstrad, Commodore, ¿te apuntarías a alguno? Hombre, claro, por supuesto. ¿Pero cuál de esos sistemas te mola más? ¿Spectrum, Amstrad, Commodore o MSX? Venga. Commodore. ¿Commodore 64 mola más? Bien. Yes. Y amiga. Pues yo creo que no podría decidirme, ¿eh? Entre Commodore y MSX. Están preguntando por qué mi canal es Kirei no Yuri, chicos. Pues escríbelo y que la gente pinche y se linke directamente. Claro. Dice Mark Maintat, muchas gracias Juanje por hacer esto posible. No, gracias a la gente que me acompaña y sobre todo gracias a vosotros. Que durante cerca de 3 horas habéis estado 40 o 50 personas aquí hoy domingo en pleno puente viéndolo, eso sí que tiene mérito, que vosotros estéis aquí con nosotros. Y nada más, recordaros que mañana lunes, como es fiesta, igual también vuelvo a hacer algo por la mañana y seguramente habrá lunes como Doriano por la noche, ¿de acuerdo? Ahora chicos, la gente del chat que está conmigo aquí en Skype, os mutáis mientras que yo pongo la música de salida y nos quedamos aquí charlando un ratito y me voy a intentar despedir de todos los que habéis estado aquí. QBSAM, Mark Mentat, Alfredo Retrocan, Johnny John, Roberto Herrera, SPT Trigun, Francisco Delgado, Don Antonio Jurado, Nanso, Faltair Alfa, Mark Mentat, Johnny Jones, Flunky, Omar, Tunay, R. Castillo, Cristian Mulero, yo qué sé, Luis Retro MSX, Simon Soft, Beth Bat, ¿quién más? Roberto Herrera, por supuesto, Jesse, Mark Mental, creo que ya lo he dicho, Anasaj, Johnny Jones, Furachu, Excelsior, Arnau, Gerard Toss, el camión de la basura y su puta vida.
Marc Félix, en fin, el jugón de Barcelona, en fin, a todos los que habéis estado, muchísimas, muchísimas gracias. Miguel Cobo también, que le da tiempo de ir al cine y venir. Ya nos contará la película otro día, chicos. ¿Quién más tenemos por ahí también? Frank Bass, tenéis por aquí yo otro tipo, Furancho, ya lo he dicho, Cubisano, en fin, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedamos mutados, pongo la carta de ajuste y ahora charlamos un ratito. Chicos, a los de 100 por ahí que vos tres más y hacemos un equipo de fútbol, ¿eh? Ya ves. Menudo equipazo. Que eso, muchas gracias, Yuri. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tunai, Retroabuelo, Kiko, Conamito, Elric y David. Así que eso, quedamos mutados. Pongo la música de despedida. Y chicos, como digo siempre, muchísimas gracias. Pasadlo bien, jugad mucho, disfrutad del puente y saludos. Adiós. 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 Primero.